Esteban, ¿cómo estás? Muy buena la radio, te felicito. Y ya que le das espacio a los ovnis y a muchas cosas más paranormales, ¿cuándo le vas a dar un poquito de espacio a los cornetas del país? Volvemos con la fonoterapia, ¿cómo por le favor? Gusta, ¿eh? ¿Cómo les gusta, hola, loco? Hola. Acá Luis de Lanús. ¿Qué hace Luis, querido? De seguridad en la zona de Puerto Madero. Muy buena programa. Gracias, muy loco. Bueno lo que hacen vos, gracias, con gracias, el equipo. Gracias. La verdad que son una compañía. Que aguante la pop. Aguante, loco. En víspera de Pascua, cosas sí. paranormales. Él fue el único. Es en Winchi de Acebal, un camionero que encontró la Llorona. Vemos cómo puedo hacer contacto para pasártelo para dale, así. Dale, por favor, loco. Porque olvidó la Llorona. Dale. Vamos, Héctor. Vamos con una noche más de trasnoche paranormal. Pela Alejandro, acá de Solano. Aguante, dale, pela, querido. Varela. Aguante, guacho. Sí, careta, apagá la tele que ya empezó de trasnoche. Cortala con loco. La tele. Joder, dale, guachín. Sí, a Sol Pérez. Que baje la radio. ¡Paranorma! El murmullo que se escucha es George Michael. Murmullo de cuidado. Me gusta, hola, loco. Héctor, hola. Buenas noches. Estamos escuchando acá con mi compañero. ¿Qué onda, estamos loco? En el móvil, somos de seguridad. Sí. Y recién cuando estamos escuchando la historia se nos apagó el móvil. Así. ¿En serio? No pasa nunca esto. Bueno, buenas noches. Paranormal, paranormal total. Clima paranormal. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Bueno, me llamo Bruno. Bienvenido, Bruno. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, tengo 12 años. Ajá. Y esto me pasó hace en 2018. A ver. Bueno, era una fría, pero bien fría, mañana de invierno. Yo estaba en la escuela. Y bueno, pues ese mismo día murió mi perrita. Y bueno, para no hacerla larga, cuando íbamos a la salida, mi mamá me dijo que tenía una mala noticia. Sí, de la escuela. Le pregunté qué. Y bueno, me dijo que en casa me lo dice. Y me dijo que mi perrita murió. Y bueno, no llevaba ni 2 semanas haberla traído. Y bueno, pues le dije que necesitaba un rato solo. Y me solté a llorar como no tenías una idea. Y bueno, pues esa misma noche, pues sentí una presencia y cuando prendía la luz no había nada. Apagaba la luz y estaba la silueta de mi perrita. ¿La llegaste a ver? Sí. Ajá. Te acompañó un tiempo bueno, después de muerta, de fallecida. Y luego eso se volvió un periodo. ¿Se volvió? Sí, o sea, ahora en cada 22 de junio de invierno me pasa. O sea, el día que ella murió aparece. Sí. Mira vos. Bueno. Al principio me asusté. Sí. Pero luego me acordé que esa pelota que se movía era su juguete favorito. Por eso se trataba de una visita. Qué locura. Bueno, gracias por compartir la historia. Che, te mando un gran abrazo. Sí. Gracias, chau. Loco. Chau, chau. Bueno, así empezamos. Bienvenidos al viernes 25 de marzo del año 2022. Estamos completamente en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche en la Pop 101.5. Si te llaman de Ivope o te mandan la encuesta por mail de Cantar Ivope, tenés que responder que sí, que vos escuchás radio de noche, que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás Pop Radio 101.5. Hola, ¿qué tal, Héctor? Soy Gustavo de Floresta. Hola, yo Gustavo. Hace 2 meses que vengo escuchando tu radio y sí. Escucho tantas cosas, tantas locuras. Tengo 54 años, he estado en el medio del campo en Necochea, he ido a pescar de noche, he viajado en ruta de noche. Yo hace poco perdí a mi mamá, a mi papá, hace un par de años dos hermanos míos, que cuando me quedo solo no hago más que llamarlos a los gritos, que me den una señal, que me dé algo. Y jamás, jamás viví nada extraño, jamás vi nada raro. Yo escucho la radio y la verdad no puedo creer todo lo que escucho, todo lo paranormal. No sé, qué sé yo. No sé si es porque... ¿Por qué será? No sé. Pero la cuestión es que yo no creo ni en Dios ni en el diablo. Pero yo sé que al polo venimos y al polo nos vamos. Pero no. La verdad que escucho todo lo que escucho. Yo no sé si es verdad o tanto en pedo. Qué mierda les pasa. Pero nada, qué sé yo. Te repito, en 54 años he viajado, he estado, medio del campo, pescando con amigos, en rutas, me he quedado solo en mi casa, pero jamás tuve nada extraño.
WhatsApp 11-2784-1073. Recién empezamos. Para salir al aire podés escribir ya mismo la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal. 11-2784-1073. Vos sabés que desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de Pop y usamos el WhatsApp paranormal. 11-2784-1073. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te llamas? Mira, yo me llamo Héctor Blas. Uh-huh. Y realmente, bueno, tuve un tema con una sesión, un banda. A ver. Una amiga iba por la zona de Ituzaingó a que la trataran, según ella, que la curaran. Yo la verdad no creía. Pero bueno, ella me dijo que los últimos viernes de cada mes, uh-huh, se invocaba el Yu, ¿no? Que viene a ser el diablo. Y yo, como siempre, tuve problemas digestivos y no me lo pudo curar ningún médico. Fui con ellos tratando de ver si conseguía una solución. Bueno, fui un viernes, después al otro mes, el último viernes, y la verdad que no me acuerdo realmente qué le había prometido a este tipo, porque es como que incorporaba a un Eyú, el dueño de ahí. Uh-huh. Y realmente no me acuerdo qué le había prometido. Pero resulta que la segunda vez, al mes siguiente, él me había dado unas hojas para tomar, para resolver mis problemas. Y bueno, cuando se acercó a hablar conmigo y yo no había tenido resultado, ningún resultado, me miró y tenía los ojos como con fuego. Uh-huh. Y me cagué, Héctor. Me cagué uh-huh, encima realmente en ese momento. Fue una cosa que, bueno, te imaginás el papelón, porque había más gente, uh-huh, delante. Y bueno, después me llevaron... Me acercaron a un lugar a cambiarme y demás. Bueno, desde ese momento no tuve más problemas digestivos, lo único que puedo decir. Bueno, gracias por atender. Siempre te veo aparte en televisión después de las 12. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, así empezamos. Fuerte, ¿no? Un poco escatológico también, pero bueno, es la vida misma. ¿Querés hablar en vivo con nosotros en este super viernes? La palabra vivo, dos puntos, el título de la historia al 11. 2784-1073. 11-2784-1073. Podés mandar un audio, dos o tres minutos, al mismo número, 11-2784-1073, o podés llamar directamente por teléfono, por llamada de WhatsApp, 11-2784-1073. Salís al aire y contás tu experiencia sobrenatural. Romina La Mona Carballo, bienvenida a la Argentina. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo están? ¿Cómo han vivido toda esta semana? Nosotros, excelente. Esperando, como cada noche, tus historias, que nos cuentes en esta oportunidad algún amuleto que lleves para tu trabajo, para tu casa, para que las cosas te salgan bien. Noche de amuletos de la suerte, la noche paranormal que te vamos a ir contando a lo largo de este encuentro de viernes en el aire de Pop 101.5. Arroba Héctor Locutor, ok, en Instagram. Arroba Héctor Locutor en Twitter, hashtag de 20 a 24 Pop Radio. 11-2784-1073. Es el WhatsApp paranormal y arroba soy la mona oc para los que me preguntan. Somos un gran equipo y aquí estamos para hacerte compañía como cada noche. Abrazo gigante a toda la gente que está en su casa, en su trabajo, en la ruta, que siempre nos escribe. A los privados de la libertad, que cada vez nos escriben mucho más, con muchas historias. Muchas gracias a toda la comunidad. En un rato llegan estos amuletos que serán de suerte para tu vida, así que en un programa imperdible, no te lo pierdas, ¿eh? La noche paranormal
en el aire de Pop 101.5. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 2784 1073. Hola Héctor, mira, yo te voy a contar lo que me pasó a mí en un sueño, que fue, yo estaba soñando y soñaba que el cielo estaba bien rojo, entre rojo y naranjo, y veía como que dos pájaros viniendo hacia mí y como que empezaron a caer en picada y cayeron del lado del tejido de afuera de mi casa. Eran dos ángeles. Y uno comenzó a correrme y como que le faltaban la cintura, de la cintura para abajo. Y yo no me podía mover, y cuando estaba entrando por el portón de mi casa, comencé a correr lo más rápido que pude. Y entré para mi casa y tranquila, y no podía abrir la puerta primero. No pude abrir la puerta, y cuando ya estaba llegando el ángel, la logré abrir y trancarla. Y ahí se acabó el sueño. Gracias, hasta luego. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Quédense con nosotros. Ya está el video en Instagram, en @popradio101.5, para que lo veas, el video paranormal. Le des un like y lo comentes, arrobando a tus amigos o amigas, fanáticos y fanáticas del fenómeno paranormal. Señoras y señores, comienza el terror. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus, por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Estás en la Pop, escuchando a Héctor Rossi. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Sí, ¿cómo te llamas? Te llamo Ángel. ¿Cómo? Ángel. Ángel, bienvenido Ángel, te escuchamos. Hola, sigo, hoy de cumple. ¿Cómo? Hoy de cumple. ¿De quién? Mío. Tuyo, bueno, feliz cumpleaños Ángel, gracias por estar ahí, te escuchamos. Esto transcurre un día cuando estaba acostado, tuve una parálisis. Sí. Después me despierto, se ve una entidad, la entidad del diablo. Ah, bueno, ¿cómo lo viste? ¿Cómo era? Estaba con los ojos rojos, con unos cuernos,
y de repente dice: vos vas a pagar. A qué se refería, pero es eso lo que decía. ¿Vos vas a pagar?, te dijo. Sí, sí, tal cual. ¿Qué hiciste vos en ese momento? Porque me pongo en tu piel y me da miedo. Sí, efectivo. Lo conté, lo comenté y dijeron que no, que seguro que estaba dormido y pensé que lo vi real. ¿A quién se lo comentaste? A mi viejo y a un par de gente más. ¿De no te creyeron? No me creyeron. Me dijeron que capaz que yo seguía dormido y pensé que me había despertado. Uh-huh. ¿Y te pasó algo más en la vida real después de ese suceso? Sí, sí. Empezaron a caer cosas en la casa. ¿Cómo te puedo decir? O sea, vos dejaste un lápiz en la mesa, cuando viniste estaba en el piso. Cosas que, digamos, movimientos de cosas, pero no eventos violentos. Claro, no violentos, pero sí movimientos de cosas. Claro, claro. Bueno, gracias, Angelito querido, y feliz cumple. Gracias por escucharnos. Vale, gracias, Héctor. Un abrazo grande. Vale. Gracias. Que tenga buena noche. Igualmente. Excelente programa. Igualmente, igualmente. Cuéntenle a toda su gente que de lunes a viernes de 20 a 24 estamos acá en la Pop 101.5, en la Noche Paranormal. Para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, por teléfono, ¿quién habla? Bueno, ¿hay alguien? Sí, estás en vivo, hola, ¿quién habla? Bueno, no lo escucho. Vivo, dos puntos, el título de la historia, el WhatsApp paranormal, o grabás un audio de WhatsApp y lo envías ahí, al mismo número, o nos llamás directamente, llamada telefónica o llamada de WhatsApp, 11-27-84-1073. Estamos completamente en vivo con vos hasta las 12 de la noche. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Como te digo siempre, métete en Instagram, seguime, tengo la cuenta verificada. A ver cuántos y cuántas me empiezan a seguir hoy viernes 25 de marzo. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime ahora en Instagram. Poneme un mensaje privado. Héctor, te sigo desde hoy. Si quieres, mandame un audio también. Héctor, te sigo desde hoy. Si quieres contarme algo, por Instagram privado. Arroba Héctor Locutor OK. Hacen una historia en Instagram que diga: yo, de lunes a viernes de 20 a 24, escucho arroba popradio 101.5, arroba Héctor Locutor OK. Le pegás la etiqueta del enlace en la historia de Instagram y en el enlace pones www.radiopop.fm. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de la demoníaca secta de Ituzaingó, en primera persona. Me llamo Fabián. Tengo 49 años y vivo en Morón. Pero pasé toda mi infancia en Ituzaingó. Y aún siento que soy de ahí. La historia que voy a contarles ocurrió durante mi infancia en Ituzaingó, cuando vivía en la calle Artigas al 600. Para que más o menos se den una idea, mi habitación daba al frente, por lo que cuando se apagaban las luces de la casa, se podía ver y escuchar prácticamente todo. Por suerte siempre tuve el sueño pesado, pero era estimulante tener conciencia de las cosas que pasaban en el barrio por sus ruidos, luces y sombras. Una noche de invierno de 1985 a fines de junio, se mudaron unos nuevos vecinos a la casa de al lado. Una que estaba pintada de verde. A pesar de estar habitada, casi siempre estaba a oscuras. Los vecinos nuevos eran al principio normales, no parecían para nada raros. Un par de meses después, a mitad de agosto, el perro de la casa, que dormía en el patio delantero, le ladraba muy fuerte a algo. Salí a ver qué pasaba y a qué ladraba. Pero no pude ver nada. Me fijé en el reloj pulsera y vi que eran las 3:04 de la mañana.
En eso saqué un poco la cabeza entre los barrotes de la reja y vi que una de las viejas combis de Volkswagen... Hasta acá, porque solo es un adelanto, ¿no? Claro, banquen un segundo que recién empezamos. Solo un adelanto, en un ratito la historia completa. ¡Dale, Héctor! Sí, ¡me la dejaste picando! En un ratito la historia completa, acá en La Noche Paranormal. Señoras y señores, llega él, como cada noche de viernes... El que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es el verdadero mago blanco, escritor, filósofo, conferencista y mucho más. Viene de una semana de estreno de libro de presentación, noche de viernes, consultorio, el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, ¿cómo te va? Buen viernes. Pero muy buen viernes, muy... Sí. ¿Lo perdimos? Ay, paranormal como siempre, la puta madre. Cada vez que lo saludo a Antonio pasa algo. Qué raro. 11-27-84-1073. A ver si lo reconectamos, dale. Hola Héctor. Bueno, mi nombre es Jennifer, de Cristian Suárez. Y nada, te quería contar mi historia, que fue alrededor de cuando yo tenía 7 años, 8. Bueno, un día estábamos en mi casa con mi mamá y yo me paso a la cama de ella. Era, no tenía idea, mucha noción, pero sé que era de noche, sé que serían las 3, 4 de la mañana. Me paso a la cama de ella y empezamos a sentir ruido en la cocina, como si fuera que estaban haciendo un bife, viste, el ruido, el aceite, eso. Se sentía clarísimo. Y mi mamá se despertó y yo la miré y nada, y mi mamá se sentó para ver, porque encima de eso se escuchaba que agarraban platos, que agarraban los cubiertos. Y mi mamá se sentó para ir a ver, o sea, que quién era. Y cuando se acercó, estaba todo en total oscuridad, porque mi mamá apagaba todas las luces de la cocina, del comedor, del baño, de todo. Entonces estaba todo totalmente oscuro y se dio la vuelta y se iba a acostar y que sea. A eso mi papá había fallecido hace un tiempo atrás. Y bueno, después de eso también escuchaban clarísimo cómo caminaban por el comedor de mi casa. Sentían los pasos, se sentían los pasos. Que encima mi papá tenía una particularidad de que arrastraba, viste, los pies cuando él caminaba, y se sentía eso. Así que bueno, pues sufrimos eso un tiempo, o sea, nos asustaba y a la vez no, y yo como era tan chica no era tan consciente, pero bueno, ahora de grande lo recuerdo y sé que es eso. Bueno, y aparte eso, mucho. Así que bueno, muy buena la radio y saludos. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Como no podía ser de otra forma, paranormal el llamado con Antonio. Antonio, ¿estás ahí? Voy a decir que no estoy. Así la grabación. Qué todo barbaridad. Lo que estamos haciendo sale bien. Qué barbaridad. Que no estoy. Ahí estamos. Bueno, ya es como algo recurrente. La presentación se corta siempre. Exactamente. Bueno, son fenómenos paranormales. Yo lo he estado estudiando acá con mi equipo. Uh-huh. Y hemos llegado a la conclusión que ya había adelantado la vez pasada, que es tal la intensidad de nuestros oyentes, la emoción por escuchar este momento, que se producen estas alteraciones. Bueno, hay que aceptarla, pero fíjate qué rápido se resuelven, además, así que no es inconveniente. Podemos convivir tranquilamente con esa interrupción. Oíme, Héctor querido, les va a costar mucho más que esto frenar nuestro ímpetu. Sí, señor. Bueno, antes de abrir el consultorio, quería primero felicitarte, porque vimos las fotos, los artículos publicados en periódicos. Felicitaciones por la presentación del libro, de tu reciente libro, Antonio. Sí, de mi biografía del general Lacera, sí. Del héroe invicto de las guerras de independencia. Lo que quiero decir es que me emocionó mucho las personas que asistieron a esta presentación en el Auditorio Mayor de la Sociedad Argentina de Escritores, oyentes de La Noche Paranormal. ¡Qué bueno! Qué buena, fue una emoción muy grande. Nos sacamos fotos, hicieron preguntas, participaron activamente, pero me quedé pensando, porque digo, qué amplio es el espectro de intereses
de la gente que escucha Noche Paranormal. Uno podría pensar, los estamos invitando a la presentación de un libro que es la biografía de uno de los próceres, pero podrían, no tiene nada que ver con lo paranormal. Claro. Bueno, vinieron, participaron, así que ahí te doy un dato más de lo que puede hacer el programa que inventaste, construiste, continuaste y aquí vamos. Excelente, y vamos por más siempre, o por mucho más. Siempre, siempre, siempre. Qué locura. Bueno, un éxito eso por un lado. Por el otro, hoy noche de viernes, esta es como una especie de venta. En un rato abrimos el consultorio, pero ya obvio, te quiero invitar también a decir cómo hacen para encontrarte a vos, para conectarse con vos. La manera más simple de encontrarse conmigo es que visiten mi web, www.antoniolaseras.com. En antoniolaseras.com abren la página, arriba a la derecha, para los que quieran sumarse a mi Instagram, a mi Twitter, al Facebook, recorrer mi canal de YouTube, conocer las investigaciones que estamos haciendo, los libros que justamente que venimos publicando, los cursos que damos a distancia de parapsicología, control mental, pensamiento positivo, todo eso búsquenlo en antoniolaseras.com, está mi teléfono y mi email también. Bueno, dicho todo esto, te propongo algo. Le damos tiempo a la gente a que empiece a mandar sus audios al 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, y en un ratito volvemos y abrimos formalmente el consultorio. ¿Qué te parece, Antonio? ¡Excelente! ¡Magnífico! ¡Adelante! Bueno, así comienza el viernes, entonces. Se queda, Antonio. ¿Qué te quedas haciendo, Antonio? ¿Vas a cenar algo? ¿Tomás algo ahora, estos minutos? Viernes a esta hora, con el clima que tenemos, voy a seguir escuchando el programa tomando un coñacito. Ah, me gusta. Me gustaría también que la gente nos mande su foto al WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073 o que nos arrobe en Twitter con el hashtag numeral de 20 a 24 Pop Radio, a ver cómo todos viven este ritual, cómo nos siguen escuchando. En tu caso, un coñacito, dijiste. Sí, ahora, ya que hablaste de ritual, sí, acuérdense que estamos viernes a la noche. Los que no lo han hecho, buena oportunidad para encender un carboncito y consumir ahí incienso y mirra en grano. Martes y viernes conviene sahumar la casa. Bueno, atentos, todavía estamos a tiempo. Volvemos en un ratito, Antonio. Acá me quedo escuchando el programa. Se queda Antonio Las Heras. ¿Te quedás vos también? La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. Ya volvemos. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5. Esta noche escuchas voces, aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Chicos, vivo dos puntos y el título de la historia, el WhatsApp paranormal. ¿Vamos al archivo? Esta es una historia central. Retro. Esta es la historia real de ¿qué pasa con los niños que desaparecen en la noche? En primera persona. Me llamo Alejandro. Soy del departamento de Chicoana, provincia de Salta. La experiencia que voy a relatar comienza a inicios de los 60. En aquel entonces yo tenía 7 años y era hijo único. Mi mamá había fallecido en el parto. Mi padre trabajaba en una carnicería y ocasionalmente también hacía alguna que otra changa que lo ocupaba hasta la noche. En esos casos, doña Tita, una vecina que vivía sola, me cuidaba. Una tarde de invierno me acuerdo que había amanecido nublado. Yo estaba durmiendo la siesta y recuerdo escuchar ruidos en el exterior de la casa, en el techo, en las puertas y en las ventanas. También podía oír a la señora corriendo de un lado al otro de la casa. Lo que asocié en ese momento fue que se había alargado un chaparrón y doña Tita estaba cerrando las ventanas. Me desperté cuando llegó mi padre. La señora estaba muy nerviosa. Yo no entendía nada.
Afuera estaba todo seco. Tita le dijo a mi padre que tenían que bautizarme urgente. Mi viejo no creía en esas cosas, le dijo que no hacía falta. Yo no cuestioné nada, tampoco entendía mucho. Cierta vez, mi padre tuvo que ausentarse hasta la mañana siguiente por trabajo. Doña Tita me preparó un guiso carrero de cena. Me leyó un cuento y me mandó a dormir. Me levanté a tomar agua. Cuando fui a la sala, vi tres cosas. Primero, a Doña Tita tirada en el piso. Segundo, noté algo que antes no estaba. Un crucifijo clavado encima de la puerta que estaba entreabierta. No me importa si lo que contaré a continuación lo toman como una fantasía infantil. Esto fue completamente real. Yo comencé a llorar. Desde el otro lado de la puerta vino una voz. Era como si fuese otro niño, pero con catarro o algo en la garganta. Oiga, no sea llorón. Venga. Yo, tan inocente que era, salí. Afuera estaba todo oscuro. Volví a oír la misma voz, pero viniendo del monte que estaba al costado de la casa. Por aquí. Venga. Es un atajo para ir con la policía. Entré al pastizal. No veía nada. Escuché algo venir corriendo. Lo único que podía vislumbrar era una pequeña sombra. Ahora la voz sonaba más perversa. Sos malo, gurí. Vos mataste a la vieja. Ahora vas a ver. Yo no podía darme cuenta que esa cosa se mofaba de mí. Le supliqué diciendo que yo no había hecho nada. Pero cuando menos me di cuenta, esa cosa ya estaba en mis tobillos. Fui arrastrado por el monte a toda velocidad, como si me jalasen varios caballos. Terminamos llegando hasta una parte despejada sin árboles. Lo único que yo podía ver eran sombras a mi alrededor. Se reían, gritaban y hacían un sonido de percusión golpeando ramas entre sí. Varias manos pequeñas me sujetaron de las extremidades. Las sentía frías y arrugadas. Uno de esos engendros me agarró de la nariz y otro me abrió la boca. Me estaban obligando a tragar no sé qué cosa, cenizas, tierra o algo así. Lo más horrible fue cuando vi algo que brillaba un poco. Yo era un niño inocente, pero me di cuenta que algo se me estaba acercando con tremendo cuchillo. Hice fuerzas, mordí a uno en la mano y salí corriendo. Mientras huía, me perseguían arrojando piedras y ramas. Llegué hasta una casa, no sé cómo. Desesperado golpeé la puerta, me recibieron dos señoras. Me costó mucho poder contarles. Todavía tenía sabor a tierra y algo podrido por haber mordido a aquel duende. La explicación que más tarde me dieron fue que me asusté cuando la señora falleció. De un ataque corrí para pedir ayuda, me caí de boca al suelo, me desmayé y tuve una pesadilla. Yo no quise objetar mucho o insistir más. Quería olvidarme lo más rápido posible de lo sucedido. No tengo muchos más recuerdos de lo que pasó. Lo que conté en detalle fue gracias a sesiones de terapia hechas en mi adolescencia. Hasta los 14 fui un chico retraído y con temor a la oscuridad. Pasado el tiempo, yo tomé la decisión de estudiar en la capital y mi padre quedó en la casa. De ahí en más, mis visitas al pueblo fueron esporádicas. Recién a mis 24 años volví para quedarme. Mi padre había fallecido y no había quien quedase en la casa. No habrán pasado 3 días. Que una noche escuché golpes en la puerta. Era un señor desesperado. ¡Ayúdeme! Mi nena desapareció en medio de la noche. Si tiene caballo, vamos a buscarla, por favor. Los recuerdos vívidos de aquella terrorífica noche regresaron. Le dije que sí al señor. Pero antes, lo invité a que buscásemos al cura del pueblo. Por el camino le conté mi traumática experiencia. Cargamos baldes con agua que el cura fue bendiciendo. Nos subimos a caballo y enfilamos hacia lo profundo del monte cerca de mi casa. Si no fuese por la desesperación de una hija perdida, creo que el señor me hubiese tomado por loco. Fuimos por un camino de tierra. El sacerdote, el padre de la niña y yo. Este último llamaba a los gritos a su hija. Pero lo único que respondían eran risas y piedrazos que nos tiraban desde el pastizal.
Fue entonces que les dije que tirásemos el agua bendita hacia los costados. Oímos chillidos, como de un animal siendo degollado. Seguimos hasta que oímos los llantos de la niña. Galopamos rápido. Vuelvo a insistir. Espero me crean y no me tomen por un loco que inventa cosas. No gano nada con eso. Si pudiese inventar algo así, sería director de cine y no un maestro de escuela. La nena estaba en el suelo. Encima de ella estaba una persona pequeña que levantaba en alto un puñal. Tenía ropas como de vagabundo, rostro de viejo y canas. Yo atiné a tirarle un baldazo de agua bendita para distraerlo. El duende nos miró con odio. El angustiado padre no esperó mucho. Dio un grito y disparó. ¡Duende malparido, soltá a mi hija! El disparo fue preciso. La cabeza le explotó. La pobre niña gritó de horror y el padre fue hacia ella corriendo. Recuerdo que mientras ellos se abrazaban, el sacerdote y yo fuimos a ver el cadáver. Él me ordenó que lo debíamos quemar, pero antes hizo algo que en ese momento no entendí. Lo vi agacharse y sacarle los zapatos al duende. Tenía algo parecido a mocasines, pero muy roñosos y antiguos. Aquel cuerpo decapitado no iba a servirnos de evidencia más que para sentenciarnos por asesinar a una persona enana. Lo quemamos y enterramos. Días más tarde, aquel cura vino a mi casa. Tenía un cuadro en las manos. Lo invité a pasar. Nos sentamos a tomar mate y me explicó. Me dijo que había visto zapatos así en otro lado. En la foto se veía un grupo de niños con esos trajes antiguos como de marinero. Tenían los mismos zapatos que le sacamos al duende. La foto databa de los años 20 y estaba en un cuadro en la capilla. Era un grupo de chicos de la capital, pertenecientes a la iglesia que iba por los pueblos evangelizando a otros niños. Según pudo averiguar el padre, dejaron de venir a la zona cuando uno desapareció. Por el crimen, culparon a un borracho local, al que terminaron colgando. Yo no quise indagar mucho más, pero por ahí y por allá, cada tanto, había algún chico desaparecido. Es de esos temas que no se hablan mucho. A veces pasaba mucho tiempo, pero en un lapso de 20 años podían desaparecer por lo menos dos criaturas. Siempre decían que se los llevaba el padre o se escapaban. Hasta hoy en día sigo viviendo en la zona. No fue sino hasta, creo yo, mediados de los 90, cuando por fin desmalezaron y urbanizaron un poco la zona. Y a partir de ahí dejé de oír rumores. Vuelvo a insistir en que me crean, no soy un loquito de campo. En todo el mundo existen mitos sobre duendes, pero ni en mis peores pesadillas yo podía imaginar que algunos secuestran niños, los obligan a ingerir no sé qué cosa, los matan y convierten en uno de ellos. Creo que sigo muy traumatizado por la experiencia. Fue por eso que nunca tuve hijos. Me casé y todo, pero no quiero arriesgarme. Por suerte, mi mujer se crió también en el campo y me creyó, porque tanto ella como yo sabemos qué pasa con los niños que desaparecen en la noche. Esta historia es real. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Quédense con nosotros, vamos en vivo hasta las 12 de la noche. Vivo dos puntos y el título de la historia al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Si todavía no pusiste la foto de perfil como estado, hacelo. Agenda el WhatsApp paranormal, abrí la foto de nuestro perfil, hacele una ampliación, tocala para que se te haga grande, sacale una capturita de pantalla a nuestra foto y ponela de estado en tu WhatsApp. Bien, para que toda tu gente vea que estás escuchando pop. Si no, la podés reenviar a tus grupos de WhatsApp y a tus contactos de WhatsApp y les pedís que ellos hagan lo mismo, que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo te llamas, che? Me llamo Guevara Ignacio, soy de Verazate. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido, te escuchamos, loco. Sí, mira, yo te voy a contar una experiencia que tuve jugando juego de la lapicera, uh-huh. Sí, el juego de la ouija, ponele, sí. Algo así. O sea, sería como la versión criolla, ¿no? Sí.
Bueno, la cosa que yo había, me habían enseñado este juego, sí, como que era algo raro, ¿viste? Contactarse con los espíritus a través de una lapicera. Y bueno, la cosa que me enseñaron, y como pibe con algo nuevo, empieza a jugar a cada rato. Jugué en cementerios, en cualquier lado donde podía contactar espíritus. Bueno, la cosa que practico esto, siempre practiqué, o sea, con alguien, porque se juega acompañado, por más seguridad. La cosa es que juego solo. No tenía acompañante, entonces juego solo a la noche en mi campo. Bueno, la cosa que juego, contacto un ente. Sí, un ente supuestamente me dijo que era bueno. Estábamos hablando, me dijo un nombre medio raro, o sea, no muy común. Bueno, la cosa que hablando, yo le pregunto. En esto le digo si quería algo, si necesitaba ayuda. La cosa que él me dice que sí, necesitaba algo. Yo le digo, ¿qué? ¿Qué necesitas? O sea, que ¿con qué puedo ayudarte? Y me escribe en el tablero, me pone alma. Alma me pone, ¿viste? Yo digo, ¿cómo alma? ¿Alma de qué? Y él me pone un alma, me escribe en el tablet. Yo me quedo como impresionado, ¿viste? Digo, es un espíritu bueno. Y yo me quedo y le pregunto, le digo, ¿vos no sos bueno? Y me pone no. Como que me lo afirma, ¿eh? Sí. Como que cambió. Y te estoy perdiendo. Nacho, querido, ¿estás ahí? Sí, y me dice... Sí, estoy acá. Decime. Casualidad, ¿viste? Se está perdiendo la conversación. Sí, raro. Bueno, la cosa que... Cuando me empieza a decir que quería un alma, el tablero como que se enloqueció y la lapicera empezó a girar en círculo. Empieza... En círculo, como que se enloqueció y yo me empecé a asustar. Y le pregunto... O sea, vos para terminar la conversación en el tablero tenés que despedirte. O sea, si él te da permiso a irte, se cierra sesión. Yo le preguntaba, ¿puedo terminar la sesión? Él me respondía, no. Y seguía girando. ¿Puedo terminar de jugar? No, me decía y seguía girando. Y por tercera vez le pregunto, ¿puedo dejar de jugar? Me pone sí y se va. O sea, el adiós. Yo quedé como asustado, digo... O sea, como que le costó irse. Yo en ese momento yo dormía con mi expareja. Le había contado lo que había pasado porque ella estaba durmiendo. Y no le dio tanta bola. Siguió durmiendo. Bueno, yo dejé el tablero ahí. Y en una, cuando estoy dejando el tablero al lado, en la mesita de luz, yo en ese tiempo estaba arreglando teléfonos celulares. Entonces yo tenía muchos teléfonos rotos que nunca encendían. Ahí en la mesita. ¿Podés creer que estoy dejando el tablero ahí y se encienden los teléfonos? Ay, como Dios. Que quedaban con pantalla blanca, ¿viste? Y en ese momento como que se me erizó la piel, ya me empecé a agitar, digo, qué raro. Y al toque yo tenía la ventana al lado de la cama, de la ventana se empiezan a escuchar como, ¿viste cuando arañan con las uñas? Sí, ay, ay, ay. Y como que golpeaban la persiana, ¿viste? O sea, era qué como un tipo de demonio, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, la cosa que no le di tanta bola, trataba de no tener miedo y me dormí. Cuando me duermo, tenía mucho miedo, me despierto a la madrugada y seguía teniendo miedo. Tengo miedo. Y miro a mi pareja. Sí. No era ella. Perdona, era... pará que se entrecortó. Sí. La miraste y ella no era ella. No era ella. Cuando ¿cómo? La miro, o sea, yo me doy vuelta para verla. Sí. Era como una mujer todo con los pelos parados, como un bicho. Dios. Y como que se me abalanza a mí. Cuando se me abalanza, yo cierro los ojos, ¿viste? Y yo digo, no, me tapo, ¿viste? Y ahí cuando yo hago esto. Ella, era ella, abro los ojos y era ella, y me dice, ¿qué te pasa?
Y yo le digo, ¿puedes creer que tenías una cara de bicho? Le digo. Así que bueno, de esa vez que me pasó esto que te estoy contando, jamás volví a agarrar la ouija, el juego de la lapicera, nunca. Y hasta el día de hoy tengo la ouija original arriba de un ropero y la pienso en vender porque no, jamás la toqué. Gracias, loco, por contar tu historia. No, muy buena la radio. Un saludo a Nadia, que seguro está escuchando. Un beso. Gracias por escucharnos. Un abrazo. Nos vemos. Piensen. Chau, chau. Bueno, fuerte, ¿no? No hay que jugar. No son juegos. La palabra vivo, dos puntos, y el título de la historia al 11-27-84-1073. Hola, Héctor. Soy Cintia. Mi historia paranormal fue en julio del año pasado. Dice el mensaje. En este caso soy Angie de Neuquén Capital. Siempre tuve vivencias paranormales. Abro paréntesis, hace casi 2 años falleció mi madre. El año pasado tuve que aislarme por COVID. Me encerré a vivir este periodo en el depósito de mi laburo. Durante las noches se movían las botellas de vidrio, hacían ruido las bolsas, se escuchaban golpes y hasta sonaban los caños de las instalaciones o salía agua por las canillas. En uno de estos episodios, tuve que levantarme a encender la luz, porque eso que me molestaba no me dejaba conciliar el sueño. Con el tiempo fue atenuando, y desde que retomé el uso del tarot, ya no ha vuelto a pasarme. Antes de volver a trabajar con las cartas, comenzó a sucederme algo nuevo. De manera esporádica, para ponerle un nombre voy a denominarlo parálisis de sueño. Cuestión que veo y siento como si se tratara de un ser o espíritu salido del Averno que adquiere la imagen distorsionada de mi difunta madre. Me sacude en la cama con la intención de absorberme el alma. Eso es lo que yo siento que intenta hacer. En estos episodios yo forcejeo y grito, pero en casa nadie me escucha. Es una vivencia muy real. Al momento en que vuelvo en sí, me siento agotada, cansada. Siempre que me pasa se repite exactamente el mismo capítulo. En una de estas situaciones sí sentí que estuve al borde de la muerte. Los siguientes días estuve con dolor en el pecho, momentos de taquicardia y fatigada al caminar. Me han dicho que quizás lo que transito es por la ausencia y el deseo de querer estar nuevamente con mi madre. Muchas gracias por el espacio. El programa es excelente. Y mi historia es real. Respecto a lo de los ovnis, lo filmé el domingo a la madrugada, una luz que iba visto, o sea, desde la zona norte de Rosario, hacia, mirando hacia el sur, se dirigía hacia el sur, suroeste, y fue virando hacia el sureste. Iba destellando, por lo que no es un avión en crucero, porque primero no figuraba ninguno en el radar, segundo no corresponde con un patrón de tiempo al de las luces estroboscópicas de una aeronave. Un satélite no era, no figuraba ninguno. Los Starlink, los satélites Starlink no eran, ya que yo los estaba esperando justamente en ese momento, no eran. Bueno, no era un satélite, por lo menos que se fuera detectado, y mucho menos una aeronave. No es la primera vez que se ven muy seguidos, siempre sobre la zona, se dirigen hacia la isla, donde hay cualquier cantidad de relatos y experiencias de ovnis. Mi familia han visto, mis amigos han visto, parientes han visto, todos han visto luces ahí, siempre del lado de la isla. En Victoria, en Gaboto, mientras pescaban, desde Rosario mismo. Como se le dice, está el famoso Triángulo de la Bermuda argentino. Ahí entre Victoria, Pueblo Esther y Villa Constitución, creo. Siempre, o San Nicolás, siempre se ven cosas en la isla. Sobre la Laguna del Pescado, que emergen luces. Suben, bajan, hacen zigzag, movimientos muy rápidos. Y bueno, yo capté esta luz. Se le conoce como Venusito. No se sabe bien qué es. Hace muchos años que está. Y siempre se caracterizan por esos objetos. Así que hasta el momento no se sabe. Pero se realizan vigilias cada tanto para cerca de Victoria para ver las luces esas. Y casi siempre se captan luces. O sobre el puente Rosario Victoria, luces triangulares, luces que cambian de color, suben y bajan, hacen de todo. La verdad, me resulta extraño que no hayan venido a investigar programas conocidos o algo haciendo la cantidad de actividad paranormal que hay acá. Hola, Héctor y compañía, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Laura.
paso por este WhatsApp a dejar mi experiencia, situaciones que vivo y he vivido durante muchos años, de ruidos en mi casa, yo estando sola y ruidos que escucho de una habitación a otra como si alguien estuviera ahí, por ejemplo, de ruidos en la cocina, como si alguien estuviera lavando los platos o cocinando, y me acerco y los ruidos se cortan y cuando me voy vuelven. Mis hijos también han tenido experiencias, mi hijo mayor en la infancia, en la adolescencia, mi hija que tiene 13 tuvo experiencias hasta los 10 años, más o menos, a tal nivel que ella hablaba de la gente que la rodeaba. Pero una situación en concreta, fueron varias, pero una en concreta que me dejó al borde del llanto y la angustia fue una situación que viví con mi pareja. Ese día estábamos los dos solos, yo me puse a cocinar y él se fue a comprar. Y al rato escucho que se abre la puerta, la puerta nuestra tiene un ruido particular cuando se abre la puerta de entrada, se abre y se cierra la puerta con ruidos de llaves, todo. Y pasa alguien, a lo que yo deduzco que es mi pareja. Y al rato empiezo a hablarle, a comentarle cosas. Hoy día no me acuerdo qué. Cuando no termino de hablar, vuelvo a escuchar que se vuelve a abrir la puerta y se cierra, los mismos ruidos de llave, y se acerca él a la puerta de la cocina. A lo que yo le digo que no puede ser que haya entrado, porque él ya había entrado unos minutos antes. Y me decía que no, que era la primera vez que volvía de comprar. Y yo le dije, no, vos abriste la puerta, pasaste, yo estaba súper convencida de que él había pasado. Y me puse a llorar porque me marcó mucho, me angustió mucho, porque lo que viví, lo viví real. La puerta se abrió y alguien pasó por la puerta de la cocina. Lo vi. Lo sentí, y esto me pasa siempre, de ver sombras siempre cruzando de un lado para el otro en el mismo lugar, que de alguien que me llama por mi nombre, yo contesto qué necesitan y nadie de mi casa me llama. Situaciones con mi mascota, mi perra, ha tenido actitudes raras buscando y focalizando, mirando a alguien que no está, que perceptible a nuestros ojos, pero bueno, en fin. Gracias por escuchar y, como te decía en un mensaje, no me siento sola. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Gracias por acompañarnos. Super viernes 25 de marzo. Se viene un finde de lluvia, por lo menos en Buenos Aires. Y hay recomendaciones para el cine y para las plataformas. Recomendaciones paranormales con ella, que es nuestra periodista cinéfila, especialista en todos estos temas. Es Cintia Barros Ortiz y está en vivo. Hola Cintia, ¿cómo te va? Hola Héctor, muy bien, muy expectante con todo lo que se está contando esta noche en el programa. Las historias son tremendas. Son tremendas. Héctor, me quedo, mirá, sorprendida. Escuchá, sí, sí. Otro día vos me vas a contar las tuyas, me imagino que tenés alguna. Sí, yo tengo una muy interesante, Héctor, que me gustaría contarle en el programa, que me ocurrió en Villa Ventana, en un camping, y es algo extraterrestre. Con eso lo dejo ahí. Escucha, el viernes que viene me la contás. Antes de la columna, dale. El viernes que viene hacemos la historia, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, escucha, primero y antes que nada, ¿cómo te siguen a vos? ¿Cómo te encuentran, Cintia? Me siguen a través de Instagram, @CintiaBarrosOrtiz. También estoy en YouTube y en TikTok. Tengo ahora una cuenta, así que voy subiendo ahí videos acerca de recomendaciones y algunas cosas que, bueno, estamos haciendo en Canal 26 también. Excelente, @CintiaBarrosOrtiz, ahí la encuentran y se ponen en contacto directamente con ella. Bueno, super fin de semana con otoño a pleno, fresquito, lluvia. Para ir al cine, ¿qué recomendás? Ideal, Héctor, para ir al cine. La primera recomendación se llama Hasta la Muerte, un cruel thriller de suspenso al servicio de una
Megan Fox vuelve esta actriz a la pantalla grande como protagonista central de una historia dirigida por el debutante cineasta S.K. Dale, que nos introduce en la vida privada de un matrimonio donde el marido, como sorpresa a su esposa, organiza una especial celebración para el 10º aniversario de casados en una cabaña alejada de todo. Una cabaña elegantísima, toda una sorpresa maravillosa que él monta, y todo iba relativamente bien. Se carga de suspenso y terror, porque al día siguiente ella despierta de aquella noche romántica esposada a su marido. Pero él está muerto, Héctor. Imagínate que se encuentra con el cuerpo del marido atado a ella, con esta esposa y sin vida encima. Y sumado a esto, aterrorizada y aislada en pleno invierno en esta cabaña, va a tener que escapar con su marido a cuestas, porque no encuentra la llave, de las garras de dos asesinos a sueldo que él ya no tiene idea de por qué le están persiguiendo. Realmente es una historia retorcida y sangrienta, con un juego, una especie de gato y el ratón, que bueno, ella va a tener que empezar a huir y se va a ir elevando el peligro paulatino. Esto, bueno, tiene toques de terror en el que Megan Fox está muy convincente en su papel, haciendo todo lo posible para salir con vida de una situación de lo más complicada, Héctor. Digamos que es una película de terror y suspenso que viene, no viene por parte de fantasmas, sino más bien de humanos acechando a una mujer visceralmente por la vida de otros. Primera recomendación en este super viernes 25 de marzo para ir al cine con Cintia Barros Ortiz, Hasta la Muerte. Ahora, tenés un estreno que, si bien tuvo que ver con el cine, también está en Netflix. Así es, se llama Escape Room Sin Salida y llega a la plataforma de Netflix como una oportunidad para aquellos que no pudieron verla en la pantalla grande. Hay una parte 2, Héctor, Escape Room 2, que próximamente va a estar en las plataformas, por eso Netflix trae la primera parte para aquellos que no han visto todavía la 1 y que se pongan a tono rápidamente, diría, porque la 2 que está buenísima. Y en este caso, bueno, es una película de terror psicológico estadounidense dirigida por Adam Robitel, protagonizada por Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll y, bueno, un amplio reparto que sigue a un grupo de personas que son enviadas a navegar por una serie de salas de escape solo para descubrir que su destino es que están atados y que tienen que resolver, atados, digamos, al peligro y a perder la vida, y tienen que resolver acertijos para poder superar en el menor tiempo posible estas pruebas y no terminar, digamos, con un destino irreversible. En total, son 6 extraños los que van a entrar dentro de estas salas con distintas que usan su ingenio para sobrevivir en estas habitaciones mortales. Pero lo particular, Héctor, de estas salas es que albergan sus peores pesadillas, como si fuera que quienes los capturaron y los pusieron ahí los conocieran. Así que hay todo un misterio detrás de estas salas, de cómo ellos llegan ahí, y por supuesto también hay un detrás que, si sobreviven, va a ocurrir también en esta historia bastante aterradora, porque son terribles las imágenes. Va a haber mucha sangre y no está recomendada, con decirte, para mayores de 13 menores, de 13 años. Es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, atentos los que tienen pibes y los chicos que están escuchando, esta no está recomendada. Mientras, no. Se acaba de caer el cuadro de Pugliese, te cuento. No sé si salió al aire el ruido. O sea, que te lo juro, sí, se escuchó. Se acaba de caer el cuadro, la puta madre, otra vez. Hacía mucho que no se caía, ¿eh? Cuidado, Héctor, cuidado. Tengan cuidado. ¿Y tenés un bonus track también para Netflix? Sí, una película que se estrenó también hace muy poquitito, Midsommar, El terror no espera la noche. Este es un título de un nuevo film que sumó a su catálogo recientemente Netflix, y es una de esas películas de terror, Héctor, que no necesita oscuridad. Va a transcurrir todo de día y es del director Ari Aster, quien nos sumerge en la historia de una pareja de novios que no están pasando por un buen momento en su relación y que, junto a un par de amigos, ellos van a viajar a Suecia para preparar una tesis universitaria. Van a hacer una especie de investigación de campo, in situ, ¿no? Una investigación de un pueblo, y van a, de paso, van a irse de vacaciones y celebrar
el Midsommar, que es una fiesta que se celebra en Suecia cada 90 años. Ellos van a llegar al lugar, el vínculo entre los personajes van a ver que es bastante raro, ya para los espectadores va a generar mucha inquietud el vínculo entre todos los personajes principales, y como espectador, digamos, te va a llamar la atención el tratar de descubrir todo esto. Y una vez instalados en esta aldea, a medida que irán conociendo más de la cultura de los pobladores, se van a meter en una pesadilla a plena luz del día y complicada de salir, Héctor. Ay, Diosito. Bueno, escuchen, sí, tienen de todo para este finde. Tremenda. Preparaste de todo, sí, para este finde. Repásame los títulos, la primera de las salas y las dos de plataformas. Bueno, Hasta la muerte para el cine. Recuerden que esta, bueno, esto sí no es para menores de 16 uh-huh. años. Esta está muy buena. Tenemos a Megan Fox volviendo al cine, protagonizando esta historia también inquietante, que van a tener que descubrir mucho detrás de esta historia, ¿eh? Porque más allá de que esta mujer está atada a su marido muerto, hay muchos secretos detrás. Luego, para plataformas, Escape Room sin salida y Midsommar, El terror no espera la noche, también para plataforma de Netflix. Cintia Barros Ortiz en vivo con nosotros. La siguen en Cintia Barros Ortiz en todas las redes sociales. Cintia, sí, que tengas un súper fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, Héctor. Un beso grande. Cuidado con ese cuadro, sí, por favor. Ya lo voy a colgar de nuevo. Un beso. Chau, chau. Chau, chau. Quédense con nosotros, estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Gracias a Helados Varonía, como siempre, nos hacen el aguante con el mejor helado artesanal. Priorizan ingredientes naturales y fruta fresca. 25 años fabricando helado artesanal. Teléfono 44-53-1210. Están en Avenida Juan Manuel de Rosas, 208, Lomas del Mirador. En Instagram, Helados Varonía. Ya vuelvo. Estás escuchando a Héctor Rossi. Hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, te quiero contar. Yo tuve una experiencia hace unos cuantos años ahí en Molino Río de la Plata, en la planta de Avellaneda. Está el video en YouTube. Y yo estaba filmando, iba filmando porque eso de noche es una boca de lobo. Quería filmar para mostrarle a mi pareja, a mi señora, lo que era de noche, porque de noche no queríamos ir nadie, porque pasaron muchas cosas. Fíjate en el video, si podés, en YouTube, apariciones en la planta de Molino, Río de la Plata, Avellaneda. En el segundo 41 en adelante, yo enfoco con la cámara hacia la derecha, no había nada y sigo filmando normal, y cuando le muestro el video a mi señora me dice: ¿quién está ahí parado? Cuando miro el video le veo una figura negra muy similar a la parca, y la verdad no había nadie porque no se podía filmar en esa planta. No dejaban filmar en ninguna planta de Molino Río de Plata, dejan filmar, no había nadie, porque si había alguien tenía que guardar el teléfono. Siempre me quedé con la duda de qué fue eso. Bueno, mi nombre es Gastón de Merlo, camionero. Te mando un abrazo. Hola, me llamo David de Salta Capital. Bueno, mi historia es esta. Bueno, si existe el bien y el mal, existe. Mi historia es que yo tuve un ACV muy, muy severo. Pasé a terapia intensiva, después pasé a terapia intermedia. Bueno, la pasé re mal, muy mal la pasé, porque estaba, no reconocía a nadie, no sabía hablar, no balbuceaba. Y una tarde, bueno, me pasaron a terapia intensiva. Intermedia, bueno, fue mi amigo, me cuidó como nadie lo hizo con mi hermano. Trabajaba y se volvía a regresaba a la clínica y bueno, me cuidó todo el día. Y un día mi hermana, hablando con la neuróloga, le dijo a mi hermana que ese fue un día viernes, que yo tenía turno para día lunes para la operación. Este coágulo que yo tenía estaba en una zona muy, muy complicada, en el cual me dijo:
dijo que le decía a mi hermana que si entra, si sale, va a salir mal, o voy a morir. Yo escuché eso, yo escuchaba, pero no podía hablar nada. Yo escuchaba, yo estaba como en una nuez. Y bueno, toda mi familia, porque era 45 minutos nada más de la hora de visita en terapia intermedia. Y vinieron todos, y yo veía el reloj, que eran las 9 de la noche, y el horario de terapia intermedia eran las 7 hasta 19:45. Venía, desfilaban toda mi familia a despedirse. Y en esa noche yo veía una figura triangular, en la ventana de la habitación, triangular, que se movía de un lado para el otro en la ventana. Yo veía, no estaba alucinando, como yo tengo el tatuaje de San la Muerte en la espalda, yo todo relacionaba eso. Y veía a mi papá, yo lo veía al pie de mi cama, mi papá ya falleció hace años atrás, lo veía, y como digo, mi viejo me vino a buscar, le digo yo, la imagen esa triangular que se movía despacito, se desplazaba, y digo, estaba mal, cerraba los ojos y lo veía a mi papá, lo veía a esta imagen, se lo juro, me sentía mal. Y yo, mi amigo estaba sentadito en el suelo leyendo el periódico, y eso de las 2 de la mañana entra una monjita, viejita, monjita de tener unos 60 años, con su túnica canela y el pechito beige, y entra, lo mira mi amigo que estaba sentado en el suelo, y le sonrió, pasó al lado de mi cama y me miró y me sonrió, no habló nada, y me tocó la frente y sonrió, su manito era caliente, como que al toque me durmió al otro día, ya vinieron todos, viste, mi hermano vino de Buenos Aires, y mi hermana vino de Rosario, de Santa Fe, y yo me despierto el otro día y le digo, hola negrita, ¿cómo estás? Me dice mi sobrina, ¿puedes hablar, tío? Me dice, sí, puedo hablar, si me entiendes, sí. Ahí nomás llaman a la neuróloga, ya una tomografía, y bueno, el tamaño del coágulo que yo tenía era del tamaño de un limón, y estaba reducido a casi la nada. Y me dice, pues bueno, me quisieron bañar, digo, yo no quiero, yo creo que me bañe mi amigo, porque me da vergüenza. Y el lunes me hacen la otra tomografía y no tenía nada. Y me dice mi doctora, me dice, bueno, si te seguís así, hasta el miércoles te damos de alta, porque estás bien. Me dice, no sale nada en la tomografía, que tenés un coágulo, más en el lugar donde tenías, que era muy complicado. Y después, cuando me dieron el alta, me llevaban en la silla de ruedas, y yo le dije a la enfermera, ¿quién es esa monjita que viene? Me vino el otro día, a la otra noche, ese tipo de la mañana. Me dijo, no, esa es la monjita Victoria. Ella se cruza, es una almita que pasa para acá, ella cuidaba mucho a los pacientes. ¿Por qué? Porque vino anoche, digo, antinoche, vino el día viernes, y me tocó la frente, me tocó, y dice, no, las monjitas se van a tipo 8, 7 y media, ya no puedes entrar a las 2 de la mañana, no, eso te vino a curar, y hijo, me dice así la enfermera. Desde ahí que yo veo cosas, así, el ruido, presencias que se cruzan de un lado para el otro. Bueno, esa es mi experiencia, que existen los milagros. Hashtag de 2024 Pop Radio. Hola Héctor, Mona, ¿cómo les va, genios paranormales? Ya apagamos la TV, lo bien que hicieron, les voy a decir. Milanesas con puré y la pop, qué rico, qué hambre me da esta hora, esta cenita de milanesas con puré que garpa todo. Estamos como queremos, dice, y la verdad que sí, chicos. Saludos desde Verá. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 11 27 84 1073.
Muy buenas noches, un saludo primeramente a la mesa de trabajo. Bueno, decirle que la radio está buena. Nos enganchamos hace 3 semanas, póngale. Somos la colectividad boliviana. Yo sé que muchos de mis paisanos amigos también los escuchan. Y bueno, nada, mandarle un saludo a usted, Héctor Rossi. Siga adelante y bueno, que está muy buena la programación. Sigan para adelante. Bueno, yo quería contarle una experiencia que pasé, ¿no? Que en ese momento yo tenía conocimiento de estas cosas, ¿no? Lo paranormal y todo eso. Bueno, yo tendría 10, 12 años. Y bueno, allá por el pago mío, yo, muchas montañas. Y siempre de niño yo era, como dicen, que pegan la oreja a la puerta y escuchan todo. Y bueno, siempre las abuelas tienen sus historias y cuentan. Y justamente ahí, justo donde vivo yo, estoy entre medio de dos cerros. Dos cordilleras, de un lado está Muela del Diablo, que tiene su historia, que es larguita, bueno, en otra ocasión yo los voy a estar contando, y del otro lado, bueno, yo le puse la cara de Moisés, porque tiene un pico como la imagen de la cara de Moisés y la barba y todo. En una oportunidad yo, bueno, me gustaba escalar y subí, siempre llegaba ahí. Y bueno, en esa ocasión teníamos unos caballos que nosotros los mandamos a pastar a los cerros. Y yo me quedaba por las montañas, andaba. Como le digo, yo en mi inocencia no conocía nada de estas cosas. Pero siempre curioso, siempre en esa curiosidad de saber lo que contaban las abuelas, ¿viste? De qué se trataba. Y a veces con el deseo de ver un ovni, y siempre eso me atraía mucho. Y aún me sigue atrayendo. Y bueno, en una ocasión yo estaba ahí con mi caballo. Me hablaban de ciertas personitas que dicen duende. Bueno, allá tienen otro nombre que no me acuerdo. Supuestamente hace muchos años ellos vivían por esos lados y tenían sus casitas chiquitas. Bah, yo nunca llegué hasta ese punto, por caso que la curiosidad siempre me trataba de ir, pero no. Pero un día de esos yo estaba ahí con mi caballo andando por un sendero, y como estaba entre los cerros era, ponéngale, 5:30, entrando el sol. No sé qué me pasó, pero yo traté de seguir un sendero, ya chuelo chiquito, y con todas las piedras rojas y todo eso que se encuentra en ese lugar, son tierras de 2-3 colores, algo típico por ese lado. Me desmonté el caballo y empecé a ir para ver hasta dónde llegaba. Quería ver hasta dónde llegaba el senderito ese, y venía un agua cristalina. Yo me bajé, caminé con mi caballo, ¿vio? Y de repente el caballo se queda tieso, quieto, ¿va? Y yo le jalaba y él, pero tieso, con los ojos mirando al frente y nervioso, y las orejas para adelante. Entonces es cuando yo entendí que vio algo, porque mi mami decía, cuando el caballo pone las orejas así es porque, como viste, como el sabueso que apunta así, a veces algunos sabuesos apuntan con el pie, cuando ven algo se pone. Bueno, de la misma forma el caballo se pone y las orejitas la tiene para adelante, así como si fuera una antena. Y cuando te quieren dar una patada, ponen las orejas hacia atrás. Eso sí lo sé. Ponen las orejas atrás y ahí es cuando te quieren dar una patada, ¿viste? Cuando se enoja. Pero esta vez se puso así mi caballo. No veía nada yo, nada. Pero él lo veía. Él lo veía. Puso a respirar fuerte mi caballo, se puso nervioso y quería escapar de ahí. Yo lo agarraba de la rienda porque era mi medio de transporte para volver, porque si él se me escapaba, yo cómo volvía. Entonces lo até en un arbusto fuerte y yo seguí. Tanta mi curiosidad. Pues yo quería ver qué es lo que él veía, pero yo no podía ver. Entonces, y seguía un poco más, avancé y de repente sentí, ¿cómo lo puedo explicar? Como un escalofrío que me recorrió de la punta de los pies y hasta el cabello, como dicen, cuando se te para el pelo. Yo no sabía eso, pero quedé así. Pero me vino una cosa fría. Wow. Ahí, listo, llegué hasta ahí. Me di media vuelta, retrocediendo, y el caballo seguía nervioso y mirando ahí, adelante. No sé qué era, yo no vi nada, pero sentí ese escalofrío, esa cosa fría. Así que, bueno, yo me fui para atrás, agarré y monté el caballo. Bueno, me acuerdo, yo ahí me quedó. Y aún, yo como me pongo a recordar y digo, no sé, ¿qué me pasó a mí para poder hacer eso? Bueno, y eso es lo que yo en esta oportunidad les cuento. Y tengo muchas cosas más ahí que escuché y también que cuento por allá.
y en, más adelante voy a estar mandando audio y contándoles. Bueno, nada, pues eso ahora mi cuento que yo tengo. Nuevamente un saludo a todos y la programación está muy buena. Gracias, hasta luego, esto es Rosy. Hay más historias. Hola Héctor, gente, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, lo mío es no sé si paranormal. Soy Gustavo de Morón. Mirá, yo en el 2001 me acuerdo sin laburo, mi hijo naciendo, tenía una depresión muy grande. Estaba con un crédito hipotecario y en algún momento hasta me apretaban del banco que iba a perder todo y en algún momento pensé en que me pasara algo para que mi señora no pague más el crédito, porque el crédito estaba a mi nombre. La verdad, muy mal, muy mal. Y un día que había tomado prácticamente la determinación, me quedo dormido. Y en un momento lo tengo tan presente, y eso que pasaron 21 años, Jesús me pone la mano en la frente y me dice, quédate tranquilo. Y me despierto. Increíble, parecía que Jesús estaba delante mío, diciéndome, tranquilo, me puso su mano en la frente y bueno, es increíble. Así que bueno, esa fue mi contacto paranormal. Así que bueno, excelente programa, excelente. Lo recomiendo cada vez que hablo con alguien de radio, lo recomiendo. Abrazos. La noche de Pop es paranormal. Otro de los mensajes de esta noche. Hola Héctor, soy Javier. Los escucho todas las guardias, laburo de seguridad, turno noche. Son lo más. Gracias a vos, a la Mona y a todo el equipo. Gracias por la compañía. Y atenti que los recomiendo siempre en mis estados. Muy bien, eso es lo que quiere Héctor, que ustedes recomiendan a sus amigos, a su gente. Dame una más. Buenas noches, me llamo Aymara. Tengo 10 años. Quiero contar que a mí, como a los 7 años, por ahí, yo estaba tranquila con mi abuela y una amiga que fue ese día a la casa. Estamos viendo videos de gatitos chiquitos. Entonces, está todo bien, hasta que en la computadora, en la pantalla, se empezaron a ver manchas de colores, hasta el punto que la computadora ya no funcionaba. Entonces, mi amiga exigió que vayamos a avisarle a mi mamá. Le dijimos que sí. Entonces, fuimos. Pero cuando llegamos ahí, teníamos que subir las escaleras, pero se vio una sombra muy bizarra, que era muy larga de lo normal. Los brazos eran muy largos, más de lo normal. Y las piernas, lo mismo. Entonces, salimos corriendo porque teníamos mucho miedo y nos quedamos en nuestra pieza hasta el punto que mi mamá bajó hacia abajo. Y después le contamos, pero no me acuerdo qué dijo. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Del archivo del programa, ahora una historia central. Random. Esta es la historia real de esa estrella se agotó. La siguiente es una dramatización. Cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia. En primera persona. Quisiera contarles esta historia, que es 100% real. Todos alguna vez soñamos con ser estrellas de rock en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando éramos adolescentes, aunque no tengamos ni la más mínima cualidad musical. El problema es que no todo en la vida de estas estrellas es una dicha alegre. A veces es una pesadilla en lo profundo de la noche. Matías Vespa, más conocido como El Tanque, nació y se crió en el partido de Avellaneda, entre galpones, casas bajas y el dilema de ser hincha del Rojo o la Academia, que él resolvió siendo hincha de Doc Sud. Al final de su adolescencia, formó la primera banda, que en pocos años llenaría estadios. Ya entonces comenzó a consumir marihuana diariamente y ocasionalmente cocaína, debido a su valor. De hecho, a su banda la llamó McConnells. La banda hacía un rock argentino clásico dentro de lo que a fines del siglo XX e inicios del XXI se llamó rock chabón,
con influencias de las bandas rolingas y barriales. Conforme la banda ascendía, también lo hacían los ingresos y, por lo tanto, también la variedad en los consumos problemáticos del tanque Vespa. Tuvo varias internaciones, de las que salía exactamente igual, con severas recaídas. No faltó quien lo tildara de un reventado, de un genio, de un mero falopero o de un grosso. Enfrentaba con su estilo de vida y de música a lo establecido, porque, si bien había muchas bandas de rock chabón y musicalmente no se distinguía especialmente de las demás, la suya se destacaba por las letras. Eran exóticas pero crudas, barriales pero cargadas de eternidad, con referencias a estupefacientes pero tan llenas de filosofía que pocos letristas podían compararse a él. Obviamente se vio envuelto en varias trifulcas por su adicción a la droga. En más de un festival, se agarró a trompadas con integrantes de otras bandas. Fue detenido por posesión de grandes cantidades de droga. Llegaba al escenario totalmente drogado y apenas podía balbucear algunas letras. Más de una vez, se fue después de tocar una o dos canciones y en otras ocasiones se tiró desde el escenario para agarrarse a piñas con algún espectador, porque él había intuido que lo miraba mal. Esto hacía que los programas de Chimentos y los noticieros amarillistas, no tan distintos en su esencia, se hicieran festines con su conducta. Psicólogos chantas aparecían tratando de analizar a distancia el tanque Vespa. Conductores y panelistas de dudosa moral lo acusaban de ser un drogón sin talento. Y periodistas entrevistaban hasta la prima del cuñado de una vecina para lograr alguna declaración condenatoria. Programas de TV marginales iban a su casa en Avellaneda, donde lo entrevistaban, y el pobre tanque, totalmente drogado, quedaba expuesto entre su enfermedad y su genialidad. Tras toda esta exposición, su consumo quedó centrado sobre todo en el paco. Para el que no sepa, la pregunta no es qué tiene, sino qué no tiene. Básicamente es sulfato de cocaína similar al crack, hecho con los residuos de los restos de la cocción de cocaína, procesándose con ácido sulfúrico y querosén, extrayéndose con carbonato de potasio o cloroformo. A esto se le suma lo que el que fabrica esta basura quiera agregarle, desde clonazepam hasta el contenido de los tubos fluorescentes. Fue con esto que terminó preso por primera vez. Desde una ventana de la planta alta de su casa, empezó a disparar con un rifle de aire comprimido a los vecinos durante un día de carnaval. La carátula indicaba que la acusación era por lesiones leves, salvo en una víctima que había perdido un ojo. La pena era excarcelable, por lo que la mayor penalidad que recibió fue la de ser internado, esta vez de verdad, para tratar su drogadicción. Al salir por un tiempo no anduvo mal, trató de mantenerse alejado del consumo, pero McConnells se había separado y le provocó una recaída. En medio de todo esto, comenzó a formar otra banda, más abierta a los ritmos más allá del rock chabón. Esta nueva banda se llamó, sutilmente, Paco. La recaída fue bastante fuerte para el tanque Vespa, aunque la banda tuvo muchísimo más éxito que la anterior. En los dos discos que alcanzó a sacar, mezcló murga, reggae, rock chabón, rap, rock stone, cumbia, cuarteto y hasta una fusión de rock y tango, siempre con sus letras cargadas de una filosofía compleja, bajada a los sectores populares. Con esto, la fama del reviente del tanque se unió a la de un artista musical revolucionario. Pero no todo fue tan fácil. Cada vez estaba peor en sus adicciones. Algunos detractores a esa altura lo comparaban con Pomelo, el personaje de Capusotto y Saborido. Arrasó con cada premiación de música que hubo y, sin embargo, esto también arrasó con su vida. Un primero de enero salió casi en cadena por canales de televisión, en portales de noticia, en programas de radio y los diarios impresos, con la noticia del día. El tanque Vespa había matado en la madrugada de la celebración de Año Nuevo, tras una discusión, a su dealer. Le había vaciado el cargador de una pistola semiautomática calibre 42 en todo el cuerpo, aunque la herida letal fue el balazo que le colocó en el parietal izquierdo, arriba de la oreja. Cuando se lo llevaron detenido no paraba de gritar: ¡Los huesos! ¡Los huesos estaban ahí! ¡El muerto me obligó!
En los allanamientos le secuestraron pipas de Paco, de la cual solamente había una sola consumida, y dosis intactas de cocaína, marihuana y varias de LSD. Según las pericias, una sola pipa de Paco le bastó para ir por su dealer del barrio y liquidarlo a tiros. Asimismo, se allanó el hogar del muerto y se encontró que ahí había una cocina. El tanque Vespa fue procesado y condenado por el asesinato de su dealer y habita una celda en el pabellón psiquiátrico de una prisión en la provincia de Córdoba. Pero este no fue el fin de todo este huracán que fue su vida, para nada. La familia del tanque siguió investigando. Él les insistió en que algo en aquella pipa de Paco lo había hecho matar a su dealer, pero ningún perito lo tomó en serio. La opinión predominante fue que el sostenido consumo problemático del tanque causó un brote psicótico que, sumado a algún problema de dinero con el dealer, terminó así. Pero claro, no todo es lo que parece. Hace un año lo visité al tanque Vespa en su prisión. Parecía estar más limpio, pero algunas enfermedades que tuvo lo hacían parecer más desmejorado. Deslizó que todo era una venganza de alguien, que esa dosis de Paco que consumió no era normal. Se sorprendió mucho cuando le dije que tenía razón, que no era para nada normal, que más bien era algo paranormal. Me miró con los ojos bien abiertos y me dijo: ahora entiendo todo. Vos sos el basura que le metió algo, ¿no? Me levanté y me fui. Lo dejé llorando en prisión. Él sabía la respuesta. Verán, mi vida no fue fácil desde que recibí aquel balazo en un ojo. Es difícil vivir siendo tuerto, teniendo esta marca en el rostro que delata que recibí un tiro, aunque fuera de aire comprimido. Cualquiera piensa mal. Y más si se vive en un barrio como en el que yo vivo, donde todo es más difícil. Yo lo conocí al tanque desde un tiempo antes de que en aquellos carnavales comenzara a disparar a diestra y siniestra. Y sabía muy bien a quién le compraba la falopa, qué consumía, sabía todo. Cuando sos nadie, todo puede ser más privado, pero cuando sos una estrella, se sabe todo. Y cuando digo todo, es todo. El único trabajo que pude conseguir era el de sepulturero en el cementerio. Fui para postularme de sereno, pero ¿quién quiera un sereno tuerto? Ahora cavo tumbas y tengo acceso a tantos lugares que nadie conoce. Ahí empecé a maquinar mi venganza. Una vieja de Dock Sud había ido al cementerio y me tiró unos mangos para que le consiguiera un par de costillas. Decía que si se mezclaba con algo, se podía hacer algo efectivo, un sortilegio. La contacté entonces un tiempo después. Le conseguí los huesos que me pidió a cambio de que me ayudara a que el tanque terminara preso, haciéndole un trabajo. Tenía que conseguir los huesos de las falanges del dedo meñique e índice de la mano izquierda de alguno de mis muertos. No me costó nada eso. El tema era que estos huesos debían hacerse polvo y ponerse en algo que consumiera aquella persona a quien quisiera hacerle daño. Yo lo conocí al dealer del tanque. No me costó nada verlo hacer el paco que cocinaba y, en medio de un momento de distracción, vacié la bolsita de huesos molidos en aquella sustancia. ¿Quién lo podría notar? Entre tanta porquería que tenía, ni le cambiaría la toxicidad. Y yo me aseguraba que sí o sí, solamente afectaría al tanque Vespa. Lo demás es conocido. En la madrugada del 1 de enero, Vespa, el tanque, fue a comprarle a su dealer. Volvió a su casa, se prendió la pipa de Paco, el polvo de hueso ingresó, fue a buscar al dealer y le vació el cargador. Yo no quería que él muriera. Fue un daño colateral. Y la estrella se agotó. Esta historia podría ser real. Ser real. Thank you.
son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Le voy a contar una historia que sucedió en la parte de Hurlingham. Yo voy con un amigo mío a un taller electromecánico y al lado tenían una fábrica de chapas de acero, en donde hacían portones y hacían materiales para obras sanitarias y para el gas en ese momento. Tenían tornos gigantes. Después esa fábrica fue desmontada. Y resulta que agarramos, llegamos, todo bien, todo bárbaro, y de pronto, con mi amigo, con la moto, dejamos la moto ahí, al costado del portón de entrada de la fábrica, que había una especie de alero, una lenteja más grande que un auto, porque era más o menos una vez y media, que era un auto, suspendida casi 2 metros en el aire. Agarramos, ¿viste? Yo le miro así. Le digo, che loco, ¿y eso qué es? Y agarramos el tramo, nos vamos al lado, porque nos fuimos al lado. Eso estaba suspendido en el aire como zumbando. Miramos por abajo, todo bien, todo barro. Mi amigo agarra una madera, le pega de abajo y se siente el ruido a metal, a hierro. No conforme con eso, agarramos, buscamos la escalera, ponemos una escalera, la tiramos directamente encima de lo que era eso y nos subimos arriba. Agarramos, recorremos todo, después bajamos de nuevo, bajamos la escalera. Nos vamos para adentro a ver qué corno era y no llegamos de nuevo al portón, que en ese tiempo estaban los grupos ONIFE. Vemos que se vino una camioneta al guachazo, ya venía quemando goma. Cuando pegamos la media vuelta, había alguien con un uniforme negro que se agarra y se introduce adentro, y esto agarra, cobra velocidad, como que el zumbido se hace más potente y sale disparado en el aire. Lo más llamativo del caso es que a la semana, en el momento, la gente de la fábrica, los operarios, todo, lo ven. Comentamos qué era eso, no nos sabe decir nadie. Yo me lo miré al amigo mío y le dije, evidentemente es un ovni, pero ¿de dónde? Y resulta que a la semana, cuando le volvimos a preguntar a la gente no recordaba absolutamente nada. ...11-27-84-1073. Hola, buenas noches, Héctor. Te quería comentar algo loco que me pasó hoy. Hoy temprano me fui a comprar al Mercado Central. Bajando de mi vehículo, voy a una de las naves. Cruzo una camioneta de esas viejas, ¿viste? La cruzo por frente y empieza a tocar la bocina, así sola. Justo iba con un amigo también. Nos agarramos, nos dimos vuelta y pasó, dice. Parecía, no sé, re loco. Empezó a tocar bocina sola. Y después se paró y no tocó más. Una más. Hola, yo soy Antonio de Rosario. Yo quería contar un caso. Una noche, tipo 2 de la mañana, yo venía caminando por la avenida Uriburu y cuando voy doblando a España, hay una parada de taxi. Hay 4 o 5 taxis que están paradas. Y yo veía que los taxistas estaban bajados del auto, apoyados en el techo del auto y mirando hacia arriba. Y se sentían explosiones. Cuando yo miro hacia arriba, cuando iba llegando a la calle España, veo fragmentos que van cayendo y largaban fuego de todos colores, fuego rojo, otro fragmento con fuego color verde, otro fuego azul y así, iban explotando y retumbaba los vidrios de la casa, de todas las casas, de una escuela que está en una esquina, retumbaba las paredes, eran explosiones fuertísimas y venían cayendo. Yo pensé que había explotado un avión, porque yo vivo cerca de un aeropuerto de acá de Rosario y
Pensé que un avión habrá querido aterrizar, no sé, y algo le pasó, que había estallado en el aire. Pensé eso. Cuando llego a mi casa, mi mamá estaba con el revólver en la mano porque me dijo que sentía paso, sentía que caminaban en el techo de mi casa. Y en realidad no había nadie, eran las explosiones de eso que iba cayendo. Nos quedamos con la duda, ¿qué era? Bueno, al otro día me entero de que era la base rusa, creo que era Zar-7, que había estallado en el espacio o la habían hecho estallar los rusos, y la base pasó justo por arriba de mi casa, que retumbaban, todas las casas iban retumbando de las explosiones que hacían los artefactos esos, los fragmentos esos, mientras iban cayendo, que no sé dónde cayeron, pero pasaron por arriba de mi casa. Nunca me olvidé ese año. No sé en qué año explotó la Zar-7 rusa, pero vos fijate, ¿no? Qué loco. La noche de Pop es paranormal. Hola, buenas noches, soy Santiago de Morón. Saludos a todo el equipo, la Radio Paranormal, Radio Excelente, de parte de Guadalupe León y de Morena. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 1127-84-1073. Esto nos pasó hará unos 25 años atrás a 6 amigos. Fuimos a la casa de una de nuestras amigas a las 12 de la noche a hacer el juego del libro, que consiste en poner un libro, meterle una llave, agarrar la llave entre dos dedos, entre dos personas, y el libro gira. Para un lado es sí, para un lado es no, y supuestamente invocás un espíritu. Bueno, lo hicimos, el libro empezó a moverse, eran la 1:30 de la mañana, estaba oscuro, llovía, era increíble el ambiente. Y le decíamos, si es verdad que acá hay un espíritu, mandanos una señal. Decíamos eso y el papá de la chica golpeaba la puerta y decía, chicos, ¿están bien? Sí, sí. Seguíamos jugando, hablando con el espíritu. Y le decíamos, mandanos una señal. Volvía el papá, golpeaba la puerta y decía, chicos, ¿están bien? Bueno, le empezamos a preguntar sobre resultados de partido para hacer un prode. Y en una dijo que River iba a perder. Se movió para el lado. Le dijimos, ¿River pierde o gana? Si pierde, decí que sí, si no, que no. Se movió para el lado que sí. Entonces un amigo lo insultó al espíritu. Le dijimos, no, Hugo, no lo insultes porque se va a enojar. ¿Estás enojado, espíritu? Y marcó que sí. Imagínate nosotros, el ambiente con 16 años. Bueno, ¿podemos terminar el juego? No. ¿Querés que te pida perdón, Hugo? Sí. Hugo, pedile perdón. Hugo agarra y lo insulta. Cuando lo insulta, el libro gira, cae al piso. Cuando el libro pega en el piso, se corta la luz, se abre la ventana y entra un relámpago en la habitación. No me la contaron, eso lo viví. En ese momento el padre abre la puerta, poseído, y empieza a gritar, ¡váyanse de acá! ¡Váyanse de acá, malditos! ¡Váyanse de acá! Y le empieza a pegar al dueño de casa. No sabemos por qué sucedió eso. Esa noche me acuerdo, llegué a casa, no podía dormir. Y cada vez que me dormía, sentía que en la puerta de mi habitación alguien golpeaba. Tac, 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 tac. Nos pasó lo mismo a los 5 amigos. Nuestros padres se tuvieron que reunir para ver qué es lo que había sucedido. Increíble, pero real. Hay más historias,
Fíjate, Héctor, fíjate si no, eso no es paranormal. Eso me pasa a mí. Ahí te mando una videita y una foto. Fíjate cuando yo limpio el vidrio, la parte de atrás donde yo estoy sentado, como la mancha esa blanca se hace completamente negra. Es algo increíble. Vos lo mirás de acá y no se ve absolutamente nada. Solamente lo capta la cámara y una foto que saqué ahí, nada más. Después no se ve absolutamente nada. Vos lo ves al vidrio, limpito lo ves. Solamente lo capta la cámara, porque si yo lo veo de acá no se ve absolutamente nada. Eso es lo que me pasa, lo mínimo que me pasa, te digo, porque después hay cosas que me pasan increíbles. Una más, dale. Hola Héctor, hola Paranormales. Lo que te quiero contar no me pasó a mí, me lo contó mi papá. Cuando él era joven, fue asignado a Misiones en la frontera con Brasil. Él venía de Entre Ríos. Cuando llegó, sus compañeros le advirtieron que no se le ocurra silbar en la selva, porque el caburé le iba a responder y no iba a ser agradable. Si conocen a cualquier persona de Misiones, van a saber que la leyenda del caburé está muy difundida. Bueno, mi papá, totalmente escéptico, ¿qué hizo? Lo primero fue ir a la selva mientras patrullaba y silbar. Cuenta él que así como silbó, le respondió un silbido penetrante que le recorrió de pies a cabeza. Se le erizaron todos los pelos y sintió un miedo visceral. No vio nada, pero su sensación fue de terror absoluto. A partir de ahí dijo, aprendí a respetar las creencias porque siempre están cimentadas, en cierta forma, en hechos reales. Lo que fue no lo sabe, solo sabe lo que sintió, y fue tan intenso que me lo transmitió a mí muchísimos años después. Bueno, muy linda la radio, sigan así. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073. Buenas noches para toda la radio. Claro que sí, buenas noches, amigos. Soy Pedro de Wilde, los escuchamos todas las noches de la pizzería. Excelente el programa. Dame una más. Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Luisana, tengo 16 años y vivo desde grande. Escuchamos tu radio siempre con mis abuelos cuando viajamos a Santiago. Y la historia que tengo, no sé si es wow, qué terrorífica, pero yo en ese momento me asusté. Estaba yo en mi cocina haciendo tarea. De repente, desde la pieza de mi hermano, escucho un fuerte ruido como algo que golpeaba contra la pared. Voy a ver a mi hermano y mi hermano estaba pegado a la pared y apuntaba hacia una esquina de la pieza y juraba y recontrajuraba que él ahí estaba viendo un hombre negro alto que estaba rodeado de perros y que lo amenazaba a mi hermano para soltarle los perros. Entonces mi hermano estaba despierto, así que se supone que él lo estaba mirando. Nada, después, nada, como que dijo, de repente desapareció, no se fue a bañar y se fue de la casa. Pero nada, yo me quedé sola en la casa haciendo tarea y quedó un ambiente medio raro y yo me asusté. En serio.
Subí el volumen porque hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Escucho el programa muy seguido y me gusta muchísimo escuchar las historias porque me parecen muy reales y puede ser que sea mentira, pero no hay problema porque me entretiene y aparte me sirve como, no sé, son anécdotas que uno lo escucha y se pone a pensar y dice puede ser que sea real, puede ser que no. Pero bueno, la cuestión es que me interesa mucho todo este tema. Y bueno, te voy a contar lo que me pasó. Ya te había contado anteriormente lo que me había pasado una vez con mi amigo que falleció, en su casa, pero lo de la sombra negra. Pero ahora te voy a contar otra cosa que me pasó muy recientemente, porque si bien te habrás dado cuenta que hubo una fiesta que se llama Lollapalooza y yo estuve justamente ahí trabajando de seguridad, de vigilador. Estuve haciendo turno noche y justamente ayer terminé. Y bueno, esto me pasó antes de ayer, cuando ya están desarmando todas las carpas, los escenarios, todo, están desarmando todo. Ya terminó el show, terminó todo, pero ahora están desarmando, bueno, creo que ya terminaron igual. Pero bueno, cuando estaban desarmando, en turno noche no hay nadie. Entonces se van todos los trabajadores, los electricistas, todos se van a dormir, no sé, y vuelven al día siguiente tipo las 6. Como me tocó cubrir turno noche, estuve con el sereno, que sería el encargado de todos los vigiladores. Éramos entre 5. En un momento los otros vigiladores se fueron a descansar ahí, a sentarse. Justo teníamos una carpa como para que podamos tomar mate y juntarnos ahí un rato tras que hacemos guardia. En ese momento justo me tocó estar en el backstage, que sería donde estaban el sector de los camarines, donde entran y salen los famosos. De hecho, justo estuve hablando con todos los famosos y bueno, tuve el privilegio de poder hablarles y bueno, guiarles para dónde está el lugar donde se pueden ir a descansar y bueno, estar ahí. Justo cuando ya, como ya están desarmando todo, ya no hay más nada en esa parte, solamente que están todos los restos de las carpas y bueno, esos materiales. En un momento, como es el hipódromo de San Isidro, tienen todo un barandal a donde corren los caballos. En un momento tuvimos que ir a armarlo para cerrar el paso, para que no vengan los de basurero y todo eso, porque justo estábamos cubriendo un lugar donde estaban las gaseosas, las bebidas. Entonces, como no había nadie, solamente teníamos que quedarnos solos nosotros. Y yo en un momento estaba justo con el, como sería, con el encargado. Nos fuimos le estaba ayudando a colocar esos que eran caños, son caños de plástico, para que quede como un barandal para que no pase nadie. Cuando estábamos ahí, era tipo las 3 de la mañana, 2 y media. Estuvimos ahí los dos solos, hay un silencio impecable, que no se escucha nada, un poquito de brisa. Estuvimos ahí armando, le estaba ayudando todo. Después, en un momento, escuchamos un grito tipo más o menos a 200, 300 metros. No, es mucho, ya es mucho. Una cuadra, ponerle que una cuadra. Y justo a una cuadra está donde sería el perímetro, donde termina el perímetro de esa parte, del sector backstage. Escuchamos así. Y como está todo desarmado, están los cuartos, todo, pero no hay nada. O sea, se supone que tiene que estar vacío. Y como está todo oscuro, no se veía nada tampoco. Yo tenía la linternita del celular. Y bueno, cuando estábamos ahí trabajando, escuchamos un grito como ¡hey! Como que nos llamaron. Una sola vez. Miramos los dos. Se supone que no tiene que haber nadie. Entonces miramos los dos y dijimos, ¿qué es ese grito? ¿Qué grito? Y nos quedamos pensando, ¿viste? ¿Quién será? Porque no, se supone que no tiene que haber nadie en ese lado. Agarramos y fuimos. Señora agarró y me dijo, bueno, vamos por allá un ratito. Me dice, agarró un palo él, porque no tenemos nada, solamente la radio de handy. Y bueno, cualquier cosa tenemos que, si es que encontramos algo, tenemos que avisar. Pero no avisamos porque probablemente no hay nadie y nada más la flasheamos, pero no puede ser que la flasheemos los dos. Entonces fuimos caminando hasta allá, son como, ya te digo, como una cuadra, son como 5 minutos. En esos 5 minutos que vamos llegando, fuimos a dar toda la vuelta revisando a ver si no hay nadie escondido por ahí, porque hay tantas cosas justo en ese sector, porque hay muchos cuartos, muchas carpas y están todas vacías, pero se supone. Pero fuimos a caminar y no encontramos a nadie. De hecho, es muy raro escuchar eso porque fue como muy cercano y no encontramos a nadie ni nada escondido y es imposible que esté alguien porque se supone que está todo cerrado, todo el hipódromo completo, no puede pasar nadie. Entonces fue muy extraño porque si bien está en ese sector,
hasta llegar a otro sector hay como todo un campo, entonces lo tenemos que ver sí o sí si es que se escapa alguien y si está escondido por ahí también, lo tenemos que ver porque tenemos una vista que alcanza 2 cuadras más o menos desde esa cuadra, que son como 3, entonces sería, y bueno, nada, ese no fue muy paranormal porque probablemente no había nadie y no sé si lo escuchamos los dos, de hecho él está de testigo y yo también, por eso nos acercamos a ver y fue muy raro porque no encontramos a nadie, y bueno, nada, ese era, yo te escucho todo, esa era la historia, yo te escucho todos los días y bueno, nada, me gustan mucho las historias, me atraen. Y bueno, muchas gracias, saludos, Víctor desde Lugano. Hashtag de 2024 Pop Radio. Buenas y santas, eso lo digo yo, le digo a Cacho, camionero. Cachito dice, recién salgo de Las Flores. Los otros días pasé por Las Flores, Cacho, cuando me fui a Ayacucho, a comer un rico asado. Me acompañan hasta el mercado de Liniers, dice Cacho. Qué buenas historias. Saludos a mi mujer Silvia y a mi nena Erika. Besos para todos. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. WhatsApp 11-2784-1073. Noche de historias, noche de viernes, hasta la medianoche juntos en la noche paranormal. Bueno, ahí está él, preparado y listo para abrir su consultorio. Ya lo dijimos, parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es el Mago Blanco, escritor, conferencista, el maestro en esta noche de viernes. Antonio Las Heras, en vivo con nosotros. Ahora sí, Antonio, ¿estás ahí? Acá estoy, por supuesto, atento a escuchar los mensajes de nuestros oyentes. Abrimos el consultorio. Adelante. Hola Héctor, ¿cómo andás? Bueno, quería hacer una consulta para el maestro Las Heras. Te comento, esto pasó más o menos en el 2007, 2008, para la fecha del cumpleaños de mi hermana, 4 de diciembre. Bueno, cuestión que el mismo día fallece nuestro abuelo paterno. La verdad que nos dejó a todos choqueados, sorprendidos por la misma fecha. Bueno, mucha casualidad. Pero lo extraño fue que 5 años después, en el 2013, fallece nuestra abuela, que es paterna también, esposa de mi abuelo ya fallecido el mismo día de cumpleaños de mi hermana. La verdad que, bueno, no sabemos, la verdad que nos dejó a todos choqueados más todavía porque ya había pasado con mi abuelo y ahora pasó con mi abuela y para mi cumpleaños. Que nosotros somos sus únicos nietos y bueno, queríamos saber si tenía algún significado o simplemente pura casualidad. Gracias. Antonio. Voy a comenzar, ya que la palabra casualidad estuvo varias veces en boca de nuestro oyente, recordando lo que decía un filósofo físico que fue Leibniz, ya hace más de 100 años, sobre el tema de la casualidad. Leibniz decía, casualidad es el rótulo que damos a aquellas cosas cuyas causas ignoramos. O sea, no existen las casualidades, y esto lo explicó muy bien también el sabio suizo Carl Gustav Jung a mediados del siglo pasado, cuando él habló de que hay coincidencias significativas que tienen un sentido que hay que desentrañar. Acá nuestro oyente nos está diciendo, miren estas coincidencias. Bueno, sin duda que algo hay allí detrás que hay que desentrañar. No lo vamos a poder hacer aquí con tan pocos datos, pero muy importante que haya tenido la inquietud de comunicarse con nosotros, porque le podemos decir desde la noche paranormal, sí, allí hay un mensaje que hay que desentrañar, de fechas, de ciclos cósmicos y biocósmicos, hay una señal, por eso se repite, pero no hay casualidades en la vida, todo tiene una causa que hay que encontrar.
Antonio Las Heras está en vivo y vos preguntás al 11 27 84 1073. Hola, buenas noches, soy Walter Ciudadela. Para el doctor Las Heras, quería hacer una consulta. Fin de semana largo de carnaval estuvimos en Córdoba, en unas cabañas, donde mi hija de 11 años vio de una cabaña que estaba deshabitada, que salía una mujer de negro descalza. Cuando me doy vuelta para verla no había nadie, pero los perros ladraban para ahí. Y bueno, pasó. Ahora empezaron las clases, nosotros somos de Ciudadela, empezaron las clases y mi hija la vio en la escuela, a esta mujer de negro y descalza. No se deja ver la cara. Quería saber que si es algo bueno, qué significado tiene, porque la distancia es tan grande y se la volvió a ver de nuevo. Y bueno, mi hija está bautizada, una nena de 11 años. Gracias. A vos, gracias, Antonio. Bueno, obviamente, esta chica, esta niña, está percibiendo algo. Ahora, eso que está percibiendo con su sensibilidad, ¿es algo de índole psicológico? ¿Es algo de índole parapsicológico? Pueden ser ambas opciones. Nuestro oyente nos dice, ¿será bueno, será malo? Con estos pocos datos no podemos responder, pero sí yo me animaría a señalar, simplemente se trata de alguien, supongamos que sea una entidad y que no sea una cuestión de alucinación psicológica, es una entidad que está presentándose, pero no está molestando ni perturbando en lo más mínimo. En todo caso, si no fuera algún tipo de sugestión, de alucinación, y fuera solamente y nada menos que la aparición de una entidad paranormal, bueno, tendríamos que investigar cuál es el mensaje que quiere dar, por qué aparece, qué es lo que está buscando manifestar ante esta niña. Si ustedes quieren hacer su pregunta, la envían en un audio al 11 27 84 1073. Buenas noches. Sí, yo quería comentarle que mi mamá no murió hace mucho, hace poco. Era hace 2 meses. Fuimos a una pieza donde dormíamos con mi hija y lo que escuchamos fue... Alguien llamó y lo escuchamos los dos en nombre de mi hija. Le decía a Mili, quería saber qué puede ser eso. ¿Será ella o no? No sé si llegaste a comprender el audio, Antonio. Si vos me puedes hacer una síntesis, te lo voy a agradecer enormemente. Murió la madre de la oyente, la velaron en una en el lugar del velatorio, en la casa velatoria. Ella, cuando van a despedir el cuerpo, escucha una voz que menciona el nombre de su hija, o sea, la nieta de la mujer fallecida. Pregunta, ¿esa sería mi mamá? Dice. Una vez más, lo mismo que en la respuesta anterior. Hay una posibilidad en el nivel psicológico, una autosugestión, por supuesto. Estás en medio del velatorio de un ser queridísimo. Entonces podés generar desde tu psiquismo inconsciente manifestaciones que de alguna manera, lo hemos dicho tantas ocasiones, lo seguiremos diciendo, que de alguna manera me permitan sentir, bueno, todavía está aquí en este plano, todavía me puedo seguir comunicando. Esa es la opción psicológica. Luego está la opción paranormal, que es que realmente la entidad desencarnada haya dejado un mensaje. El nombre de la nieta, ¿qué podría significar? Cuidá a esta persona, yo ya estoy en otro plano, pero cuidá a esta persona, prestale atención. Ambas posibilidades son plausibles. 11 27 84 1073. Hola, esto es una historia que me está pasando a mí. Esto es realmente es verídico y lo que me está pasando a mí. Yo estoy trabajando en una vigilancia en San Isidro, en las Lomas Viejas. Esto me pasa todas las noches, todos los días. Cuando yo entro acá, es una garita que nosotros le decimos, agarro y directamente se me transforma todo el cuerpo. Esto me está pasando hace 3 años. Cuando entro adentro me empieza a hacer ruido, es como si me inflamaran todas las partes, las tripas, la cabeza me quiere reventar, los oídos se me suben, es un chillido impresionante que se me sube, y a cierta hora que yo me ponga a leer, que yo me quiera, cierro los ojos y se me empieza a mover todo el cuerpo, me late el cuerpo por todos lados.
cansado, las piernas, los músculos, la parte blanda de los músculos mueven todo. Es una pregunta para el doctor que está en este momento. Y yo quisiera saber qué es lo que puede ser y a dónde puedo pedir ayuda, porque ya anduve por todos lados pidiendo ayuda y no me solucionan el problema por ningún lado. Esto es algo terrible que ya tocó fondo, ya psíquicamente me está afectando por todo, en todo sentido ya. La radio está muy buena, muchísimas gracias y me gustaría que me dieran una respuesta, por favor. Gracias a vos, Antonio. ¿Qué situación? Porque lo primero que yo le digo siempre a los que nos consultan en este sentido, que cuando hay estas reacciones psicofísicas, le digo, bueno, fue al médico clínico y le preguntó. Esto es clave. Claro. Porque en general a la persona le llama la atención lo que le ocurre, le llama la atención que le ocurra en determinado horario, en determinado lugar, y entonces automáticamente piensa, tengo que ir al brujo, al mago. Mire, primero y principal, vaya al médico clínico. Si el médico le dice, esto no es una cuestión de la medicina, la verdad esto es rarísimo, no tiene nada que ver con lo nuestro, bueno, ahí consúltenos a nosotros los parapsicólogos, los esoteristas, los que hacemos magia blanca, pero primero la medicina. Descartado eso, vamos a la segunda opción. Estamos en vivo, ustedes hacen sus preguntas al WhatsApp 11-27-84-1073. A ver qué dicen. Hola Héctor, ¿cómo va? Soy Facundo Olivos. Recién cuando el maestro Las Heras estaba hablando, viste que se cortó, se escuchó, no sé si pueden pasar el audio de vuelta, se escuchó como algo, tipo una interferencia y unos ruidos. Bueno, quería decir eso solamente. Saludos. Bueno, esto sí lo suscribo. Efectivamente, cuando se cortó al principio del programa que estábamos hablando, de hecho, lo primero que escuchamos al aire fue un ruido rarísimo y te fuiste del aire. No sé si vos lo sentiste o si vos lo llegaste a escuchar, pero de todos modos te agrego yo a la pregunta del oyente. Esto que pasa ya de una manera casi habitual, que al principio cuando empezamos a charlar se corta y hay alguna interferencia. ¿Efectivamente es un fenómeno parapsicológico paranormal, Antonio? Yo estoy convencido, por eso lo digo de una manera irónica, porque es mi personalidad. Pero sí, claro que lo digo también. Pero estoy convencido de que la expectativa que genera el consultorio del maestro Antonio Las Heras es tal que se produce algo así como una usina de energía de alta intensidad, parapsicológica, por supuesto, que interfiere en los aparatos electrónicos. Nos corta la transmisión, claro. Solamente al comienzo, ya es un ritual. Claro, ¿eh? claro. Ya es un ritual. Fíjate que después nosotros hablamos media hora, una hora, sí. Está todo bien. Es ese ratito, y la única explicación posible, estadísticamente, siempre ocurre en el mismo momento, es estamos consiguiendo con los oyentes del programa una verdadera usina de energía de alta intensidad que interfiere en los aparatos, lo que en parapsicología se llama psiquinesis, acción del factor parapsicológico sobre el mundo exterior, teléfonos, computadoras, la electricidad. Sí, y esto pasa por lo que dijo el oyente, es cierto, nosotros también lo pudimos escuchar, ¿eh? Hay preguntas, en este caso vienen por el lado de la parálisis del sueño. Escucha, Antonio. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas noches. Tengo una consulta para el profesor Las Heras. En un tiempo, mi hijo están pasando cosas. Yo le atribuyo que siempre le digo que lo está siguiendo un duende. Hace unos días atrás se le manifestó una especie de sueño, bueno, la parálisis de sueño. Y lo vio en los pies de su cama y le comunicó que no tenga miedo, pero que había cosas, que iban a pasar cosas, que iba a haber cambios, pero que no tenga miedo porque iban a ser cosas buenas. Dos días después nosotros alquilamos una casa vieja, y encontró en el piano de la casa sentada, vio una mujer anciana sentada en el piano. Él estaba del lado afuera y por la ventana la vio. Y estaba con un amigo y lo vio, y cuando se le acercó, esa imagen desapareció. No sé qué podría ser eso. Bueno, esta combinación, como vos decías hace un rato, puede ser un fenómeno psicológico o paranormal, el de la parálisis del sueño, pero en este caso le agrega visiones, ¿no? O imágenes. Claro, exactamente.
Exactamente. Todo esto bien puede ser, así como lo están relatando con este recorrido, bien puede ser una entidad desencarnada, aunque no lo hayan identificado, que se ha acercado para hacer una, como decimos siempre, nunca para el mal, nunca para dañar, sino para dar una información de algo que la persona necesitaría pero no conoce. En este caso, explicarle de que viene un periodo nuevo en su vida, pero que ese periodo va a ser bueno, va a ser provechoso, vienen cambios. Esto es mucho más frecuente de lo que parece. Yo por momentos diría que ni siquiera paranormal, más bien normal. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no se anima a decirlo de manera pública porque van a pensar que estoy loco, que necesito tratamiento, que estoy delirando. No, todas estas entidades existen y bastante frecuentemente nos dan datos útiles para mejorar nuestra vida cotidiana. Es Antonio Laseras. Antonio, ¿me bancás una tanda más? Quiero decirte algo a vos y a la gente porque me están preguntando. Che, ¿qué pasa que hay tantas tandas? Bueno, hay que aplaudir porque como el programa está sumando una gran audiencia, tenemos un montón de tanda ahora, pero muchísima tanda. Estamos al nivel de los programas de la primera mañana, Antonio. Yo diría, benditas las tandas que nos van a permitir continuar mucho tiempo con este programa. Por eso, quédate un rato más, hacemos tanda y volvemos, ¿te parece? Sí, además voy a escuchar quiénes son los anunciantes, voy a tener en cuenta eso. Excelente. Se queda Antonio, quédense ustedes también, ya volvemos. Hay más consultorio y más historias en vivo. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá. En la Pop 101.5. Tus historias en el aire. Héctor, ¿cómo andás? De acá, mi nombre es Martín Maldonado. Digo una cosa, yo viví muchas cosas paranormales. Estaría bueno que podamos charlarlo. Lo que sí te digo, yo la primera vez que te quise contar lo de San La Muerte, no pude por un tema de que se me quedó sin batería. La batería estaba llena y cuando te quise contar, vos mismo me llamaste. Cuando te quise contar, la batería se bajó a cero, como que no quería que lo cuente. El auto se me frenó, no pude salir de ahí, lo tuve que llevar al mecánico. El auto se me ha roto. Yo te le quería contar todo lo que pasó. Y te mandé audios que nunca tampoco lo escucharon. Es raro, ¿viste? Por eso también te decía. Y es loco porque como que no me dejaba contar. Como que se me iba a hacer, acá no contás nada, me decía, ponele. Y después tuve sueños raros también, así que bueno, algún día espero poder contártelo en persona o en vivo, en directo. Dame una más. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que desde que escucho La Noche Paranormal estoy viendo sombras, me asomo y veo sombras, así como que me persiguen, tengo pesadillas, así con fantasmas, pero lo más gracioso es que sigo cocinando con la radio encendida y me encantan, adoro las anécdotas, todo lo que va pasando y soy una fiel creyente de que hay algo más. Un beso, la radio está genial. La noche de Pop es paranormal. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Reportándome de Maschwitz. Claro que sí. Hola, Omir, le digo. La noche está espectacular para sus historias paranormales. Un abrazo a todo el equipo. Tus historias en el aire, manda ya mismo un audio, 11 27 84 1073. Hola Héctor, mi nombre es Freddy de Salta. Desde ayer que los escucho que pareció muy atrapante y voy a pensar justamente lo que dijo este chico que mientras se duchaba se le prendían las luces
porque un amigo mío dice que el hecho de sentarse a escuchar estas historias, en algunas partes se abren portales y bueno, pueden llegar a ingresar solamente con escucharlo. Y digo yo, sí, me dice, bueno, no sé si será así, pero te cuento mi historia. Yo tenía una perra ya grande que estaba muy enferma y bueno, estaba, la habíamos operado, ya no había manera de nada y ella dormía afuera, por lo que detrás de la operación nunca llegó a cicatrizar bien. Bueno, la cosa es que día común más, me tiro a dormir. Mientras estaba durmiendo, siento como que se sube a mi cama y yo estaba dormido, así que lo naturalicé, me corrí y seguí durmiendo. Y en eso han hecho un golpe de... Yo vivo solo, un golpe fuerte en mi puerta, pero un golpe como un llamado. Yo me levanté súper asustado porque digo, se metió un ladrón, alguien me quiere hacer. Miré por la ventana para afuera, no vi nada raro. La puerta, si bien no estaba cerrada con llave, pero estaba cerrada. Y empecé a caminar despacio, así en la oscuridad nada más, para ver si sorprendía a algún ladrón. Miré para afuera, miré para todos lados y me volví a mi cama, pero aterrado porque sentí algo como feo. Y miro al pie de mi cama y veo un poco de sangre. Digo, ¿qué pasó? Salgo al pasillo y estaba la puerta cerrada porque no, yo lo había dejado trabado para que no entre, y estaba mi perra como iluminada. Entonces yo le digo, Eva, porque se llamaba Eva, Eva, vení, le digo, y me miraba, Eva, vení. Le digo yo, vení mamita, ¿qué pasa? Y seguía parada entonces. No era miedo eso, sino que me acerqué y ella se desplomó y cayó muerta. Esa es mi historia. Muy buena la radio. Gracias. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, buenas noches, los felicito por el programa. Mi nombre es Walter. Hace 32 años que ejerzo como exorcista. Además, tengo una profesión, soy analista de sistemas especializado en seguridad informática. Y me pasó que una de las cosas más importantes, hace unos 20 años atrás, una compañera de oficina se separa de su pareja, se va a vivir con su hija de 8 años en ese momento a Valentina Alsina, acá en Capital. A las 2 de la mañana, durante una semana, empezó a sentir gritos, corridas dentro del departamento, un PH de dos ambientes, planta baja. Y claro, primero llamó a la policía pensando que se habían metido en el departamento, después que era el departamento de al lado, y la verdad que estaba muy asustada cuando se dio cuenta de que en realidad lo que pasaban, los ruidos, eran dentro de su departamento y no en el edificio. Entonces me llama por teléfono, me acuerdo que era un sábado a la noche, a las 2 de la mañana, me llama, me dice, escuchá los ruidos. Yo lo escuchaba y entonces fui, en ese momento fui a verla. Sí, comprobé que realmente ya al entrar hacía un frío tremendo. Esto era en primavera, hacía que no hacía frío, pero en la casa era como si fuera un frigorífico. Realmente la nena estaba llorando, se veían arañados, se veían muy mal. Y entonces yo puedo ver a estos seres, desde siempre los veo. Y era un hombre, una mujer y otro hombre más. Y el tema es que hubo un asesinato en ese lugar. A las 2 de la mañana, un año atrás, salió en todos los diarios, llegó un señor camionero a su casa, a ese departamento, y encontró a su mujer con un amigo de ella teniendo relaciones. O sea, la mujer lo estaba engañando con un amigo. Y el señor va al camión, agarra un machete, porque este señor hacía viajes a Misiones, a Paraguay, a Corrientes, y lo mata primero a él, lo degüella, estando en la cama, y después la mata a la mujer, la abre como un pescado al medio, y después él se quita la vida, se corta el cuello. Y yo le dije a mi amiga, le digo, pero vos cuando te mudaste acá, ¿no sentiste nada raro? Me dijo, sí, yo vi como manchas en la pared de pintura roja, pero no sabía nada, no era pintura roja, era sangre. Cada vez que se escuchaban esos ruidos, en las paredes aparecían estas manchas de sangre. Se hizo un exorcismo del lugar, después se hizo un exorcismo de las personas porque quedan siempre impregnadas estas energías, y bueno, finalmente se mudaron ya porque simplemente no querían estar más en ese lugar, pero los 6 meses que estuvieron los vivieron muy tranquilos. Tengo miles de experiencia en estos 32 años, no solo de cosas paranormales, sino también de cosas de fuera de esta realidad. Muchas gracias y los felicito.
Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073. Buenas noches, Héctor. Habla Emilce de Virrey del Pino. Te quería contar, de hace mucho tiempo fui al cementerio a ver a mi papá, que ya en cualquier momento lo sacaban, y no, yo estaba muy enojada con él. Entonces no había ido. Yo dije, no, voy a ir y lo voy a perdonar y no sé, tenía esa necesidad. Entonces me acompañó un amigo en Villegas. Y me acordaba más o menos que estaba cerca de la Cruz Mayor y empecé a buscarlo, más o menos con la característica que me acordaba. Y cerca de que había un árbol y que había un muro y así. Y bueno, estuve una hora y media dando vueltas y no lo pude encontrar y ya me estaba por ir. Pero vuelvo a mirar y digo yo, qué lástima, porque sí, estaba cerca acá, así, así, mirando y mirando. Y ya me venía. Digo, no, bueno, vamos, le digo a mi amigo, no vea. Y sentimos un ruido, pero como una explosión. Entonces nos damos vuelta todos y mirando para un lado que parecía que venía de ahí el ruido, y toda la gente del otro lado también mirando para este lado, y así todos mirándonos, porque ¿de dónde fue ese ruido? Yo empecé a buscar, digo, qué raro, y empecé a mirar las tumbas, y estaban los mármoles así, ¿no? Y ando mirando y veo como algo, como un bronce arriba de un mármol, de una tumba. Entonces me acerco a esa tumba y levanto, y es una cruz de bronce muy grande. Digo, me parece que es esto lo que cayó. Y cuando levanto, decía el nombre de mi papá. Así que me acerqué, le pedí perdón y le dije que también lo perdonaba. Y le empecé a limpiar los yuyitos y esas cosas. Y la verdad que me quedé re impresionada, y mi amigo peor, porque era de no creer. Bueno, tengo más historias y hace ya como un año que lo estoy escuchando y me encanta el programa. Muchos besos a todos y a todas. Que siga muy bien. Relatos en primera persona, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luis de Florencio Varela. Les voy a contar, voy a tratar de resumir lo más que se pueda, lo que me pasó. Estoy en casa sentado en el comedor, mirando la tele, y veo que pasa mi hija por detrás y entra a la cocina. O sea, se dirige hacia la cocina. Escucho que está revolviendo unas bolsas que había en la cocina y digo, qué raro que no prendió la luz. Está en la oscuridad. Cuando me doy vuelta para decirle, Belén, prende la luz, ahí no vas a ver nada. No había nadie. En eso baja mi señora de arriba y le digo, ¿Gorda y Belén? No, dice, Belén está arriba, se está bañando. Ah, bueno, le digo, recién la vi pasar y estaba acá en la cocina. No, me dice, está arriba bañándose. Me dice, ¿qué te pasó? Es que la vi pasar, le digo. La vi pasar y entró a la cocina. Estaba revolviendo las bolsas, me quedé. Dije, la pucha. Así que nada, bueno, esa es mi pequeña historia. Que las hay, pero bueno, es interesante el tema que toca Héctor. Te felicito por la radio. Y la conocí, en este momento estoy en San Bernardo, como es descansando. Veníamos con mi hija por la ruta, ellos venían, mejor dicho, con su auto, con mi yerno. Nosotros veníamos en nuestro auto con mi señora. Y me manda un WhatsApp mi hija y me dice, poné la radio, dice que están hablando de temas paranormales, y ahí te conocí. Esto fue el jueves pasado, cuando veníamos para acá, para San Bernardo. Y de ahí, con mi señor, no paramos de escucharte, porque la verdad es que nos encantan los temas. Muy buena la radio, te felicito y seguí adelante. Un abrazo grande, cariños. Voz en el aire, vos sos protagonista. Hola, Noche Paranormal, soy Gisela, soy de Temperley. Quería contar mi historia, Héctor, está muy buena la radio y bueno, lo hago rapidito. Está en la casilla al fondo donde estaba antes mi abuela, estaba ahí la pieza y estaba escuchando por el auricular un tema de Montaner, una canción romántica. Lo estaba escuchando con el audífono y después empecé a sentir un chiflido al fondo. Y era la misma melodía que estaba escuchando en el audífono. Así que esa es mi historia. Así que muy buena la radio. Me encanta todo lo que hacen. Muchos besos. Chao, chao. Historias reales, contadas en primera persona.
La Noche Paranormal. Hola Héctor, ¿cómo les va? Soy Laura de Torcuato. Cada noche es más interesante las historias que cuentan. En cualquier momento yo me animo a contar alguna de todas las que tengo, ¿eh? Me pasaron bastantes historias de terror, Héctor. Muy buena la radio, los escucho todas las noches. Besote. Gracias a vos, Lau. Un abrazo. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo andas? Bueno, te paso a contar la primera historia. Era chico y yo estaba con mi vieja en su cuarto y de atrás de la tele sale un humo, una estela, más que un humo, y pensábamos que se estaba quemando el televisor de tubo que era en ese tiempo, más de 20 años atrás. Y tanto se levanta mi mamá más rápido y nada, y la estela hace como que se va para la ventana y se va. Al rato nos llaman que había fallecido el hermano en el hospital que estaba internado. Y la segunda me pasa a mí, hace 7 años más o menos, eso me la acuerdo patente porque estaba durmiendo y estaba soñando de que estaba luchando con alguien que me quería llevar, para, o sea, para la muerte, y me desperté luchando y diciendo no, 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 y estaba con las piernas para arriba. Yo sentía que me estaban tirando de las piernas y me desperté con las piernas para arriba. Dame una más. Buenas noches, Héctor. Con lo referente a lo de Tarija, puedo dar un dato más. Bueno, unos cuantos datos. A medida que la nave iba cayendo, había miles de esferas que se estaban congregando alrededor, como o auxiliando o tratando de ver hacia dónde iba este ovni. Cuando choca con la montaña, lo que se vio, que eso lo habíamos hablado con el profesor Pedro Romagnuc, y él había agarrado y tenía fotos que logró sacar una persona. El ovni estaba plasmatizado sobre la montaña. O sea, al parecer, el ovni hizo un campo inverso de fuerza y penetró adentro de la montaña con la explosión de una parte de esta, pero estaba literalmente fundido a lo que era la parte de la montaña. Eso cuando yo le pregunté al señor Pedro Romagnuc sobre este tema, Pedro agarró y me dijo puntualmente: mira, cuando vinieron de la NASA utilizaron láser de corte para cortar donde estaba la parte de la montaña, para sacar el ovni entero, porque el ovni estaba fusionado a lo que era la montaña. Eso te lo dejo de datos para el señor que es investigador también en el Temonife, y como un dato más. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Y como te prometimos, amuletos de la suerte que tendrías que tener en tu hogar para traer la buena fortuna. Quiero que a través del WhatsApp 11 27 84 1073 me cuentes cuál es el tuyo y si vos crees en esto de la mala vibra, la buena vibra. Los amuletos de la suerte están para bloquear las malas energías, las energías negativas, ¿no? Y lo podés incorporar como decoración en tu casa y no hace falta gastar demasiado dinero. Vamos a contarte algunos de los más codiciados, de los que no puedes dejar de tener, y después vos también nos vas a contar cuál es el tuyo. Las envidias, malos tratos, energías pesadas, vibra negativa, puedes llegar a tu casa. Pero te invitamos desde La Noche Paranormal a que tengas estos amuletos de la suerte y que allí canalices tu buena onda y atraigas la buena fortuna. El atrapasueños, ¿se acuerdan que se usaba mucho en una época que se vendían en las ferias? Todavía sigue existiendo. Provienen de una tradición de los nativos americanos y se dice que estos bonitos accesorios atrapan los malos sueños cuando entran en tu casa y hacen que vos que vivís en esa casa estés más equilibrado, más feliz, con más armonía. Este atrapasueños se cuelga, por ejemplo, en tu ventana, en un rincón de tu casa, por encima de la cama lo podés poner también, que es como que te cuida en la noche y tiene que ver con
con esto, de que los malos pensamientos queden enganchados ahí, en ese momento. Y no son costosos, además, hay muchísimos. Cristales. Bueno, yo tengo un montón de cristales y tengo muchas piezas de joyería con cristales y con piedras. Son excelentes potenciadores de la buena suerte para muchas personas. Especialmente también la gente que hace Feng Shui. Se pueden utilizar cristal pulido o tallado. Hay algunos que, depende del tamaño o forma, pueden ser más costosos o más económicos. Hay geodas, puntas de cristal, y hay gente que elige piedras, ¿no? Un aqua, una rodocrosita. Bueno, hay un montón de piedras que traen buena energía y son muy buenas también para cargar, por ejemplo, los de días de luna llena. El cuarzo. Podés colocar un cuarzo rosa en el sector suroeste de tu casa, en la esquina suroeste de tu dormitorio, para tener suerte en el plano romántico, especialmente si vivís en pareja o si buscas curar un corazón roto que ha quedado ahí solito. Bueno, otra que tengo muchísimo en esta oportunidad, tengo desde aros, anillos, pulseras, la mano de Hamsa o de Fátima, o yo también le digo la mano de Dios, conocidas por el poder de proteger al dueño del mal de ojo y atraer felicidad. Ya que implementarla te ayuda a estar protegido de toda energía negativa, ¿no? La energía negativa más común son las miradas envidiosas de la persona que no te desean nada bueno. Así que con este buen amuleto podés bloquear toda esta mala vibra en tu vida. Portavasos de Thirlstone. Cuando tengas visitas podés ofrecer una bebida, un agua, una gaseosa y colocar un portavaso, ¿no? Que tiene esta mano estampada, que también podría llamarse la mano de Dios, toda trabajada, y también ayuda para bloquear tu energía. Es decir, que vos si recibís a una persona en tu hogar con este portavaso, con este posavasos, le vas a traer muy buena vibra. Otro amuleto es la Catarina. Algunas culturas dicen que si una se posa sobre ti, no la puedes ignorar. Tu suerte va a mejorar. Las Catarinas, ¿sabés lo que son? Acá lo conocemos como vaquita de San Antonio. Se llaman Catarinas en otros lados. Atención, mira, otros dicen que si un hombre y una mujer ve una vaquita de San Antonio al mismo tiempo, se enamora. En Bélgica, si se arrastraba por la mano a una doncella, era señal que pronto se casaría. Y bueno, aparecen una gran cantidad en primavera y hay distintas, ¿no? Porque para algunas culturas es indicio de mala suerte. Otro de los puntos es una almohada de Catarina o una almohada que tenga mariquita, como se le dice en otros lados, o vaquita de San Antonio. Excelente amuleto de la suerte. Se puede implementar en decoración de interiores, ayuda a canalizar la fuerza. Y tal vez la probabilidad de que lleguen a tu hogar es siempre señal de buena suerte. Así que bueno, adelante entonces con la vaquita de San Antonio roja, que es la clásica. Herraduras en el campo se usa mucho más. Son de una superstición afortunada. Varias leyendas les atribuyen poderes míticos que atraen la buena fortuna. Un divertido símbolo de suerte para colgar en la puerta o en la sala de tu casa, para asegurarte que esté bien, los puntos tienen que estar hacia arriba de la herradura porque eso es lo que atrae la suerte. Es decir, que en forma de U, la U queda así como la ves, como la lees, la U hacia arriba, no para abajo. Hay muchos cosas. El Nazar o el ojo turco, que debo tener un millón. En este momento que estoy con ustedes contándole, tengo uno como aro. Y tengo muchísimos, tengo cadenas, anillos. Ah, tengo un anillo puesto también en este momento también. Ahí me estoy viendo. Mientras les relato estos objetos de buena suerte. La gente solía tomarse las miradas de mala onda mucho más en serio. Se suponía que al mirar a alguien causaba cualquier tipo de sufrimiento, desde enfermedades mentales hasta físicas. Durante miles de años,
la gente usa como talismán este ojo que te protege de la mala suerte causada por maldición. Y hay otro ojo que tengo colgado en la puerta de casa, que eso te protege tu hogar. Y si vos andas, te vas a dar cuenta, porque si recorres muchos lugares árabes lo vas a ver en la puerta para que le traiga prosperidad al negocio. Así que comprate un ojito, que no son caros y te traen muy buena vibra. Monedas chinas de Aichin se consideran afortunadas y se da como obsequio de buena suerte en Nuevo Año Chino. Y en las bodas se usa para fomentar la prosperidad, ¿eh? Porque en la cultura popular encontrarse centavos tirados en la calle es signo de buena suerte. Vas a tener buena suerte en tu vida. Fantástico. Esta moneda también se usa como adorno, con un colgante en color rojo, que es muy lindo y que lo podés usar como decoración en tu hogar. El bambú, técnicamente no es un bambú, dice acá, sino un pariente cercano, llamada dracaena. Es una planta resistente y longeva, que aplica también con propiedades de buena fortuna. Cuanto más tallos tenga, más suerte vas a tener en tu vida. Es una planta que te trae longevidad, felicidad y riqueza. Y es bueno, yo la he regalado mucho, porque se usa como bambú de la suerte. Si te la regalan, te trae mucha más suerte. Tengo una en casa también. Bueno, al final soy pura vibra. Tengo todo esto en casa. Trébol de cuatro hojas, que es más complicado de encontrar. El antiguo símbolo irlandés de los celtas creía que podía ayudarlos a ver hadas y que evitaba este trébol de cuatro hojas la travesura de un hada, de un duende. Las cuatro hojas tienen poder mítico y algunas leyendas atribuyen fe, esperanza, amor y suerte. Cada uno invoca un pétalo de este trébol de cuatro hojas. Claro que sí. Y el arco iris, cuando lo ves, se considera afortunado el que ve un arco iris. Si llegas al final de uno, encontrarás una olla de oro, así dice la leyenda. También son grandes símbolos de suerte para los fanáticos de los sorteos, fíjate vos. Y porque el diseño integra los siete colores, un número catalogado como mágico. ¿Y vos qué talismán tenés en tu casa, en tu hogar, o llevas para sí, para que te traiga suerte? Contámelo, porque seguimos disfrutando de esta noche paranormal. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mona querida. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Sí. Ariel. ¿Qué haces, polaco querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda? Tanto tiempo, ¿todo bien? Bien, loco. Escucharte otra vez acá en vivo. Vamos, qué bueno. Gracias vivo, por estar del otro lado. Vivo escuchando los que colgás en YouTube, ¿viste? Por el tema del bondi, que estoy laburando. ¿Te toca laburar en este hoy horario? Hoy estuve franco. Ah, bueno. Hoy estuve franco. Excelente. Antes que de contarte lo que me pasó, te quiero que le mandemos un saludo a Víctor y a Sammy ahí, que siempre escuchan. Uy, esto. Sí, a Víctor, a Samira, a toda la banda. Sí, a Meche también. Genia. Toda la vagancia paranormal, que estamos siempre activos ahí. Excelente. Bueno, bienvenido, te escucho tu historia. Bueno, ayer, escúchame, ayer termino de laburar, viste que ayer llovía, viste que llovía como loco. Sí. En el laburo, en la empresa, ahí donde laburo yo en el colectivo, que esto es en Calzada, en el fondo hay una, tipo una casa que quedó ahí, cuando eso, antes no sé qué era, creo que era un mercado antes. Quedó tipo una casa, viste. Que ahí también van los de seguridad del otro lado a cuidar por el tema de que se trepan por los paredones y se roban, quieren robar batería, viste, todas esas cosas de que tiran el fondo de los bondis que ya no andan, que sacan de circulación. Bueno, en esa casa, ayer estaba hablando con el muchacho de seguridad, que no fui, iba a ir a filmar un toque para mostrarte, para mandártelo por WhatsApp. Dice que pasa de todo. Se vuelan los cuadernos, se vuelan las cosas, escuchás que caminan por ahí, por encima es piso de madera. Y ayer me estaba contando el loco un montón de cosas y me dijo, si te animás a ir, andá. Pero ojo, tenés que saber por dónde ir, porque hay mucho barro en el fondo. Y la casa está, ¿cómo te puedo decir? La entrada de la empresa está acá y la casa la tenés como 10 cuadras, tenés que caminar para adentro. Sería pasando la playa donde están los colectivos. Y viste, y me di cuenta que el otro día, por ejemplo, la última que me contó fue que
estaba pasando los cables, porque ellos pasan un cable, viste, para poder hablar, viste, para la señal. Sí. Hablan, viste, que tienen eso, tienen como unos cosos inalámbricos, pero a veces tienen que colgar los cables bien porque el viento se lo tira y no sé qué. Bueno, no entendí bien la onda de eso. Y entonces él, ¿qué hace? Cuelga, pasa los cables por arriba y dice que estaba pasando los cables, viste, que esto que el otro. Entonces tiene que ir del otro lado a estirar el cable para que quede tirante, ¿me entendés? ¿Me, uh-huh. me explico más o menos? Sí, sí, sí. Bueno, dice que en un momento, cuando va del otro lado a agarrar el cable para pasarlo, el cable se le mete de vuelta para adentro. Como que alguien se lo metió para adentro, ¿viste? Sí. Entonces, ¿qué hace? Se baja de vuelta de arriba, va de vuelta para adentro de la casa, y cuando entra, el cable estaba todo enrollado, metido dentro de la bolsa, como si nunca lo hubiese tocado. ¡Qué locura, Dios mío! Y me dijo él, mirá, si vas a ir, me dice, ojo, porque tampoco hay que joder, me dice. Viste que dice que con esa cosa no se jode. Claro. Pero claro. La curiosidad te da. Y a vos te pasaron varias cosas paranormales, porque yo recuerdo todas las que me contaste acá en el aire. No, sí, tengo la de mi primo, ¿te acordás? Yo te conté muchas, sí, muchas, muchas cosas, sí, sí. Me da un poco de miedo el tema, pero como que yo soy un típico miedoso curioso. Claro. Porque me da miedo, pero quiero ver a ver qué onda. Claro. Capaz que después me muero, ¿no? Pero claro, soy curioso. Claro. Ahí en el colectivo pasa una banda de cosas. Más cuando terminás, viste, que son las 12, 1 de la mañana y tenés que venir caminando por el medio de la playa y tenés colectivo de los dos lados y vos venís caminando por el pasillo en toda plena oscuridad y tenés colectivo, escuchás por ahí ruido. Después en el fondo, producto a esto que te cuento, sí, se prenden las luces de los bondis, se prenden las carteleras, capaz que se escucha que se tocan los timbres. Y bueno, viste, no sabés si cosa de que los playeros cuentan mucho, los del turno noche te cuentan muchas cosas, los del lavadero. Qué es un tema, viste. Qué locura, Gracias, Polaco, querido, por estar con nosotros esta noche, loco. Te mando un abrazo. Felicitaciones por los intrusos. Otra bueno, vez, que ahí gracias, te escucho, loco. También. Estamos en todos lados, viste, fuerte. ¿No? Fuerte. Sí, ahora la semana te firmo y te lo mando al WhatsApp. Dale, lo de dale, la casa. Lo esperamos. En la casa, dale, la semana te lo mando. Un abrazo, Héctor. Un abrazo, saludos grande a todos. Cuídate, el Polaco en vivo con nosotros. Es igual al Polaco, este chabón estuvo en el programa de Guido Casca. Después búsquenlo al Polaquito ahí, Morales, en redes sociales. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Estamos completamente en vivo. Dice, hola, buenas noches, me llamo Luciano, soy camionero, hace más de 10 años que hago el oficio, viajando de un lugar a otro, recorriendo las rutas. A mí me gustó siempre viajar de noche porque es más relajante y mucho mejor. Siempre me han contado historias de algún lugar. Algún colega que sufrió un accidente por alguna aparición o cosas inexplicables, pero nunca le di importancia. Siempre me puse en la cabeza que era producto del cansancio, por tantas horas que nos pasamos tras el volante. Hasta el día que me quitó lo que a mí me gustaba tanto hacer y disfrutaba. Un viernes, no me acuerdo bien qué fecha, era viernes de luna llena. Se podía apreciar la luna tan grande y llena, como pocas veces la vemos en el cielo estrellado. Yo me encontraba yendo a cargar arena al pueblo en la provincia de Buenos Aires, aproximadamente a la 1 a.m., cuando llegué al pueblo, estaba un poco cansado del traqueteo de todo el día. Yo cargaba arena en un arenero ubicado a 30 kilómetros pasando el pueblo. El callejón que hay para llegar a esa arenera estaba un poco descuidado. Había que ir despacio. Y esos kilómetros se tardaba el doble. Me acuerdo que se me cruzó por la cabeza quedarme a dormir ahí y arrancar al día siguiente bien temprano. Pero no sé por qué razón decidí ir a dormir a la arenera para ser uno de los primeros en cargar. Entré a ese callejón fumando un cigarro y escuchando al indio. Después de hacer unos 5 kilómetros, me acuerdo que a la orilla del callejón había un caballo muerto, ya hacía varias semanas. Achicaba el camino, justo en esa parte había que bajar la marcha. Como ya hacía varios días que estaba ahí tirado, no me llamó la atención para nada. Cuando lo alumbro con el camión y lo estoy pasando por el lado, se me da por girar la cabeza y ahí vi la cosa más rara y aterradora que me marcó hasta el día de hoy. Era como de 1.5 metros. Tenía la cara como un chancho. Ojos rojos y boca llena de sangre. Me quedé paralizado. Tanto el camión que se quiso parar por la baja resolución del motor. Los nervios, no podía acelerar.
Esa cosa me siguió con la mirada. Mi piel se puso de gallina, un nudo en la garganta. No se iba con nada. Mientras me alejaba, eso me miraba. Seguí hasta el pueblo. No encontraba lugar firme para hacer una maniobra. Por miedo a quedarme encajado en el arenero, no paré. Cuando llegué no había nadie. Solamente estaba la luz. No sé qué fue eso. Tuve que renunciar al trabajo porque me acordaba y todo me hacía mal. Ahora trabajo de día y duermo todas las noches en mi casa. Pero cuando ando de noche, nunca dejo de mirar atrás. Soy Lucho, el camionero de Pilar. Gracias, Héctor, por el programa. Gracias a vos, loco. 11-27-84-10-73. Suban el volumen. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central. Estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio. Todos en vivo y en Twitter en este super viernes 25 de marzo del 2022. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central. Estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio. Suban el volumen. Historia central. Estreno en el aire. Esta es la historia real de la demoníaca secta de Ituzaingó en primera persona. Me llamo Fabián. Tengo 49 años y vivo en Morón. Pero pasé toda mi infancia en Ituzaingó y aún siento que soy de ahí. La historia que voy a contarles ocurrió durante mi infancia en Ituzaingó, cuando vivía en la calle Artigas al 600. Para que más o menos se den una idea, mi habitación daba al frente, por lo que cuando se apagaban las luces de la casa, se podía ver y escuchar prácticamente todo. Por suerte siempre tuve el sueño pesado, pero era estimulante tener conciencia de las cosas que pasaban en el barrio por sus ruidos, luces y sombras. Una noche de invierno de 1985 a fines de junio, se mudaron unos nuevos vecinos a la casa de al lado, una que estaba pintada de verde. A pesar de estar habitada, casi siempre estaba a oscuras. Los vecinos nuevos eran al principio normales, no parecían para nada raros. Un par de meses después, a mitad de agosto, el perro de la casa, que dormía en el patio delantero, le ladraba muy fuerte a algo. Salí a ver qué pasaba y a qué ladraba, pero no pude ver nada. Me fijé en el reloj pulsera y vi que eran las 3:04 de la mañana. En eso saqué un poco la cabeza entre los barrotes de la reja y vi que una de las viejas combis de Volkswagen se había estacionado al lado. Metí la cabeza adentro y me oculté en un cono de sombra del patio para espiar. De la combi bajaron muy rápido tres hombres que usaban unas túnicas que parecían negras, que al ver mejor noté que en realidad eran moradas. No solamente tapaban sus cabezas con las capuchas, sino que llevaban puestas unas máscaras que los hacían parecer cerdos. En sus manos llevaban unas cajas con manijas. Estuvieron un par de minutos esperando. Les abrieron la puerta de la casa de al lado y el vecino los hizo pasar. Yo me fui corriendo a mi pieza. Por suerte, mis viejos no se habían despertado. Me hubiera comido un flor de reto. ¿Vieron cómo es? Cuando tenés 12 años, empezás a rebelarte. La pieza no solo daba al frente, la cabecera de mi cama daba a la casa de al lado. No creo que las paredes fueran delgadas, pero se podía escucharlos hablar. Lo hacían en un idioma extraño que jamás escuché en ningún lado. En el colegio teníamos inglés y hablaba un poco de alemán por mis abuelos que emigraron de ahí en los 30 del siglo pasado, pero no podía entender nada de lo que hablaban. Una hora después, se callaron y mi perro empezó a ladrar de nuevo. No me animé a salir otra vez. Estaba empezando a volverme rebelde con las hormonas, pero tampoco era idiota, aquello no era normal. 2 semanas después, estaba yendo solo a lo de una tía que vivía 4 cuadras de casa para llevarle una película en VHS que nos había prestado y que ella iba a devolver al videoclub al otro día temprano. Al pasar por la casa de al lado, vi algo rarísimo.
Para poder entender el por qué pude verlo, les tengo que describir la casa que conocía porque allí estuvo viviendo un compañero de escuela cuando iba a tercer grado y se había mudado cerca de la estación hacía tres. A la derecha tenía una puerta de madera que llevaba a un pasillo. A la izquierda, hasta la pared divisoria con la otra casa, tenía un portón metálico pintado de verde oscuro, con una chapa al metro y medio de altura. Aquel espacio usualmente era para guardar el auto, aunque no tenía techo. Bueno, en aquel lugar, esa noche no había estacionado ningún auto. Había un toro pequeño negro azabache. A ambos costados del animal, había dos hombres, con aquellas extrañas vestimentas, túnicas moradas, máscaras de cerdo, capuchas en la cabeza. Al animal le habían atado las patas a unas estacas. Con una sierra de doble mango entre los dos, lo estaban degollando. Sus ropas poco a poco se volvían rojas. Yo me fui y me escondí a la vuelta. Desde allí se podían escuchar rezos en aquel raro idioma y el sonido de unos tambores. Le dejé el VHS a mi tía y me volví corriendo a casa. Para evitar cruzarme con esta gente, di un rodeo para volver por el otro lado de la cuadra. Al llegar a casa le cuento a mi mamá lo ocurrido. Ella me dijo que no hablara con nadie y menos con los vecinos. A la noche siguiente, yo estaba en el patio delantero dándole de comer al perro, cuando vi que estaban entrando bastante gente a la casa de al lado. Incluso los veía llegar con niños. Todos vestían de igual manera, con aquellas túnicas moradas, las capuchas del mismo color, máscaras en su rostro. En eso, cuando aflojó la llegada de gente, llegó una F100 modelo 78-70, siempre fui fierrero, me encantaba ese modelo, y se estacionó en la puerta de los vecinos. Parecía ser una camioneta mudancera, ya que la caja estaba cubierta por una lona verde bastante alta, pero no era precisamente una mudanza lo que iban a hacer. Ya se escuchaba desde donde estaba yo lo que llevaban. El que iba en el asiento del acompañante usaba también aquellos ropajes de la gente que visitaba la casa y cubría también su rostro con una máscara de cerdo. Fue hacia la parte de atrás de la caja de la pickup, bajó a una cabra y la llevó a la casa de al lado. Una vez que entraron, la cabra dejaba de emitir cualquier ruido. Así ocurrió con 10 cabras. Las cabras suelen ser ruidosas, lo sabe cualquiera, y cualquiera puede imaginarse por qué dejaban de emitir cualquier sonido. No lo veía desde el patio de mi casa donde yo estaba escondido, pero era obvio lo que les estaba pasando a aquellas cabras, lo mismo que aquel torito negro azabache. Volví a meterme en mi pieza, no quise ver eso. Me penaban mucho aquellos animales y les tenía muchísimo miedo a mis vecinos y sus amigos. Desde el día siguiente, un olor a putrefacción inundaba la cuadra. Estaba seguro de que aquella gente había dejado a los cadáveres de las cabras dentro de la casa o el patio. Una noche que mi padre llegó a la medianoche del trabajo, vio como uno de los tipos que solía ir a aquella casa estaba mirando la nuestra. Al entrar, nos prohibió a todos que pasásemos por la puerta de los vecinos. Tenía miedo de que nos pasara algo. A la semana, sin embargo, desobedecí a mi viejo. Otra vez se escuchaba desde mi pieza los tambores y los rezos en un idioma desconocido. Junté valentía y me dispuse a ver qué era lo que pasaba en la casa de al lado. Sin hacer ruido, fui hasta el patio, que daba también al patio de ellos. La pared era relativamente baja, de 1.80 o 1.90. Puse un cajón de sifones y con poco esfuerzo pude espiar. El patio de los vecinos era gigantesco y lo que vi era monstruoso. Había un círculo con los restos putrefactos de aquellas cabras de la semana anterior. En el centro, 4 personas con aquellas túnicas moradas, mirando hacia los 4 puntos cardinales, elevaban una copa dorada mientras otras personas vestidas igual que ellos rodeaban el círculo de cabras muertas, tomándose de la mano. Quería ver desde más cerca, así que trepé la pared y pasé al otro lado. Al lado de donde caí, había un lavadero pequeño, por lo que pude meterme entre la pared y la pileta para lavar la ropa. Serían unas 20 personas en total las que estaban allí. Los 4 del centro dejaron de alzar las copas de metal dorado para vertir en su cabeza un líquido oscuro sobre sus cabezas cubiertas por aquella tela morada.
Eso no era ni más ni menos que sangre. ¿De qué? No tengo idea. Pero al dejar de hacerlo, los cuatro caminaron hacia adelante y se ubicaron junto a los del círculo. El suelo cubierto de pasto y sangre donde ellos estuvieron parados comenzó a abrirse, como si algo taladrara desde el suelo, hasta que un humo negro emergió desde el fondo. ¡Por Dios! Aquello definitivamente no era bueno. No sabría nada de lo que era, pero no era bueno. Poco a poco ese humo negro fue tomando forma, uniéndose como si con la densidad también tomara identidad. Y pude verlo. Era el mismísimo demonio. Era un macho cabrío negro, como la noche más negra, que estaba parado en dos patas. Todos entonces se le acercaron y lo tocaban adorándolo. Y en el cielo las nubes comenzaron a cubrirlo todo. Yo estaba paralizado del miedo. No podía moverme ni dejar de ver lo que ocurría. En un momento, todos se apartaron un par de metros y pude escuchar que aquel macho cabrío bípedo podía hablar. Esparcir el mal. Y nuestra misión es lo que deben hacer. La maldad, hijos, nos hará libres. Sigan convirtiendo a más gente y ofreciéndome sacrificios. Pero sobre todo, deben esparcir el mal. Hasta que toda obra de bien sea ridícula. Así el fin llegará y ustedes estarán conmigo. Mientras todos estaban distraídos, yo aproveché. Puse un pie en la pileta del lavadero. Trepé la pared. Y me metí en mi casa. Nunca le conté esto a nadie. Mi madre murió a los pocos años. Guardé el secreto para siempre. Me animo a contarlo acá, en este programa de radio. Sepan que las sectas existen, existieron y existirán. Y que el demonio no es un arquetipo, no es un símbolo. Está acá, como yo lo vi en aquel entonces, en la demoníaca secta de Ituzaingó. ¡Esta historia es real! Seguimos en la noche paranormal. Y fíjate lo que es tendencia, ¿no? Muchos estadounidenses dicen creer en fantasmas. ¿Y vos qué pensás al respecto, no? Hay varias formas de cuantificar la creencia de los estadounidenses en los fenómenos paranormales. Loquísimo que haya estudios con este tema. Fíjate la seriedad del tema. Una forma es preguntar a una selección de personas representativas de la población si creen en fantasmas. Se han hecho encuestas otros años y el 46% de los encuestados ha dicho que sí, efectivamente cree. Y otra es preguntar ¿a qué le temen? Bueno, te cuento que este año se ha hecho una encuesta de miedos americanos. Se llama así, de la Universidad de Chapman, alrededor del 9%. De los 1.035 adultos encuestados dijeron que temían a los fantasmas. Y la misma cantidad dijo que temía a los zombies. Muchas más personas dijeron que temían a la corrupción del gobierno, al coronavirus y a los disturbios civiles generalizados. Otra encuesta ha dicho que el 32% de los encuestados dijo que creía en los fantasmas o que creía en los espíritus de los muertos, ¿no? Y además cree que estos espíritus pueden volver a determinados lugares y situaciones. Bueno, estas creencias han impregnado absolutamente la cultura y los medios de comunicación en Estados Unidos. Por eso será que vemos tantas películas, ¿no? Hay mucho cine y series cada vez más que tienen que ver con estos temas que son atrapantes. En el caso de Estados Unidos y el mundo, te diría, pero en muchos más países este tema está arraigado muy fuerte. Ejemplo, el de los zombies. Para algunos investigadores, estudian que si el aumento puede estar relacionado con el incremento de las últimas décadas que afirman no tener preferencia religiosa.
¿Qué dicen los sociólogos? La gente busca otras cosas, o cosas no tradicionales para responder a las grandes preguntas de la vida, que no incluyen necesariamente la religión. En un estudio continuo sobre la religión y la creencia paranormal, dijeron que los ateos tienden a reportar una mayor creencia en lo paranormal que en la gente religiosa. El porcentaje de estadounidenses que pertenece a congregaciones religiosas cayó por debajo del 50% por primera vez en más de 80 años. Esta encuesta salió publicada en el mes de marzo, este mes. Y el porcentaje de las personas que afirman no tener religión casi se triplicó, según una encuesta social general. Sin embargo, aunque los marcos religiosos para pensar en el significado de la vida y la muerte se han vuelto menos populares en Estados Unidos, las grandes preguntas existenciales permanecen inevitablemente. Así pasaba este bonus track paranormal. Esta noche escuchas voces, aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. No se asusten, que no nos olvidamos de Antonio. Creo que esta mecánica nos gusta a todos, a nosotros que lo vamos teniendo Antonio en distintos momentos del programa, y me imagino que a él también, que tiene su participación, el consultorio, y puede seguir cenando, tomando algo, porque no nos olvidamos de vos, Antonio, ¿estás por ahí? Pero es que jamás pensé que se iban a olvidar de mí, de ninguna manera. Te agradecemos que acá estés. Acá estoy, claro que sí. Te agradecemos que te quedes todo el programa con nosotros. Sabemos que sos un tipo súper ocupado, pero bueno, realmente se disfruta. Entiendo que vos también, como oyente, ¿no?, lo vas disfrutando. Totalmente. Y además, mientras escucho el programa y tomo mi coñac, sigo haciendo cosas. No, claro. Me quedo quieto. Tengo la computadora acá adelante, el WhatsApp con mi equipo. Así que no hay tiempo para perder el tiempo. Y la gente, esto es interesante para los que me escriben y me dicen, pero no me alcanza el tiempo. Entonces yo a todos les repito una frase de la sabiduría china que tiene miles de años, que dice, cuando se divide bien el tiempo, hay tiempo hasta para perder tiempo. Claro, excelente. Pero tenés que dividir bien el tiempo, ¿eh? Claro. Che, y hablando del tiempo para perder el tiempo, y sí, ahí seguimos con el consultorio. El tiempo de ocio es de ocio creativo para muchos, y de ocio simplemente del disfrute de no hacer absolutamente nada. Es súper necesario, ¿no?, para ser una persona productiva y feliz. Es que no podés pensar una vida en armonía si no tenés tiempo de ocio. Hasta el mismo Siddhartha Gautama, Buda, hablaba de la importancia del ocio creador. Aunque no quieras, cuando estás en tu tiempo de ocio, surge la creación, aunque no lo estés buscando. Claro. Surge. Surge porque tu mente está en serenidad, no en blanco, porque en blanco se dirá nada. Tu mente está en serenidad, afloran pensamientos nuevos, afloran ideas. Che, ¿cómo no se me ocurrió esto? Qué lindo sería hacer aquello. Por eso siempre, yo en mis cursos, en mis clases, siempre digo, si ustedes quieren aplicar el pensamiento positivo, el desarrollo de la mente, todos los días hay que tener un rato, sea para caminar, para mirar, para sentarse en algún lugar interesante, escuchar música. Lo que se llama ocio, eso no es pérdida de tiempo, es tiempo bien invertido porque te genera nueva vitalidad. Señoras y señores, consultorio, tercera parte de esta noche de viernes 25 de marzo con el maestro Antonio Laceras. Hola, para el doctor Lacera, ¿qué es soñar con osamenta? Tres animales muertos, tres perros. Bueno, cortita y al pie, como siempre decimos, ¿no? No hay una devolución así tan rápida, me imagino.
que no hay una devolución rápida, y bien has dicho, porque, como siempre decimos, y voy a lo que plantea nuestro oyente, ¿qué significa, pregunta nuestro oyente, qué significa soñar tal cosa? O sea, está partiendo del presupuesto de que cada vez que yo sueño con osamenta significa tal cosa. Si yo sueño con un sombrero de ala ancha significa tal cosa. Si yo sueño con un reloj que marca tal horario significa tal cosa. No. No y no, lo digo tres veces digo no. Desde el comienzo de la moderna psicología de lo inconsciente creada por Sigmund Freud, allá hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, conocemos que los sueños no son significantes. Cada vez que sueño con esto significa que ellos son simbólicos. Y como bien decía el sabio Carl Gustav Jung, 20 personas sueñan con la misma mesa de roble de seis patas, construida de la misma manera, la interpretación es distinta en las 20 personas porque tiene que ver con el contexto de vida del soñante. Entonces es importante esto. Cuando ustedes nos preguntan, yo soñé con una biblioteca que tenía tantos libros, ¿qué significa? No. Tengo que dialogar con el que soñó eso, a ver en su historia de vida qué es esa biblioteca, porque aparece, entonces recién vamos a poder interpretar el sueño. Así que no le puedo responder a nuestro oyente, porque los sueños no son significantes, son simbólicos. Uno más. Buenas noches, Héctor. Esta es una consulta para el doctor Antonio Laceras. Quería contarle que el día de la muerte de mi madre me fui a acostar porque trabajaba de noche. Tuve un sueño. En el sueño estaba en mi propia pieza. Estaba llena de arañas, llena de alacranes, ratas, todo, cosas así. Cuestión que no sé por qué las tenía que matar a todas. Y justo quedaba, matamos todo con la mamá de mi hijo, que fue la que me ayudó. Y justo quedaba un alacrán, parecido a una araña, no sé, el más grande de todo. Y bueno, lo terminamos matando, después me desperté. Cuando me despierto en mi casa no había nadie, porque mi hijo estaba en el hospital con mi vieja. La mamá de mi hijo se había ido a comprar, así que se lo llevó porque era chiquito. Y cuestión que cuando yo me levanto de la siesta, que salgo de mi pieza para el living, en el living acostado en el sillón, yo veo la sombra de mi madre. En ese momento yo sabía que ya está, que mi vieja se vino a despedir. Igual no lo quería creer y 2 horas o 3 horas después falleció. Pero ella falleció 3 horas después de lo que a mí me pasó. Quisiera saber qué significa ese sueño, que siempre me quedó la duda, y por qué vi la sombra de mi madre acostada en el sillón. O sea, vi la sombra, estaba todo medio oscuro, pero te juro que era la sombra de ella. Nada, me asusté, dejé de mirar y cuando volví a mirar no había más nada. Antonio. Bueno, puede haber sido una manifestación parapsicológica de su madre en el momento en que estaba desencarnando. Pero esto digo puede haber sido porque tendría que hacerle algunas preguntas a nuestro oyente. La primera pregunta que le tengo que hacer es, ¿pero usted conocía que su madre estaba en una situación próxima a desencarnar? Porque si me respondiera sí, bueno, entonces lo más probable es que todo esto sean formaciones de lo psicológico, del psiquismo inconsciente, del psiquismo profundo. Ahora sí me dice, no, la verdad, yo sabía que mi madre estaba perfecta, que el día anterior había ido a jugar al tenis. Bueno, ahí sí se vuelve interesante para la investigación paranormal y parapsicológica, pero si no, suena más a si nuestro oyente conocía que su madre estaba en una situación de enfermedad avanzada, posibilidad de desencarnar. Bueno, lo más probable es que todo esto hayan sido formaciones de su propio psiquismo inconsciente. Una manera de buscar una despedida lo menos dolorosa posible, si eso fuera posible. Estamos en vivo, hay más preguntas. 11-27-84-1073. Hola, buenas noches, soy Flavio. Ya hemos hablado varias veces por las cosas paranormales que me pasan en la vida. Te quiero contar que es un poco antes. Perdona, no se entiende bien este audio, lo vamos a sacar del aire. Ni yo lo entiendo, ¿eh?
Pero de todos modos voy a hacer un comentario. Me parece que Fabio lo que quería era determinar si yo realmente tengo capacidades parapsicológicas. Te hizo un audio. Entonces no, lo mandaba el audio, pero yo lo tengo que captar telepáticamente. Eso o una audiometría nos hizo, pero no se le entendía nada. Y además, algo que decimos, lo decimos con humor, pero es muy claro. Lo necesitamos que lo hagan. Bajen la radio cuando graban el audio, porque si no, es re difícil. Acá, por ejemplo, me está diciendo la producción que hubo que editar el audio para quitarle el ambiente, pero pasa que en el filtro que le pasamos tampoco se escucha muy bien la voz, pero porque tenía de fondo la radio muy alta, Antonio. Nos sí, está sí, escuchando, sí. ¿No? Técnicamente hay un límite de limpieza. Pero bueno, como no queremos hacer acá, Héctor Rossi, dejo constancia, no me deja hacer alardes de mis capacidades parapsicológicas, no puedo responder con mi captación telepática. Ahora sí, a ver si hay otro. Hola, soy Alejandro Javier Larcón, el Indio. Bueno, una preguntita dentro de mi relato. Bueno, yo cuando era muy chico estaba estudiando en la escuela La Sagrada Corazón de Jesús, que se encuentra en el barrio de Barracas, en Iriarte y Gracia Refiel. Y bueno, por curiosidad, porque era muy amigo del cura Padre Arce, me gustaba estar siempre en la iglesia, y en una de esas entré en las catacumbas de abajo, donde están los cuerpos de las personas fundadoras de la iglesia de la misma. Y bueno, yo por ser hijo de religión Umbanda, siempre tengo percepción sobre todo ese tipo de cosas paranormales, y había sentido un fuerte olor digamos, así como a muerto, como a carne podrida, como al entrar en un cementerio. Siempre tuve esa sensación ahí, y hasta incluso cuando pasaba, cuando me retiraba de la nocturna, pasaba por el lado de la iglesia, por el Borillarte, y siempre tenía ese olor. Y bueno, me pregunta para el doctor Laceras, ¿una iglesia puede estar también con entes, para mí son egunes, pero con entes o personas ya no vivas que estén perturbando la paz de la iglesia? Un templo, ¿no se refiere, Antonio? Sí, pero a mí me parece aquí que lo que nuestro oyente nos está diciendo es otra cosa. Uh-huh. Él, por sus prácticas, tiene una capacidad desarrollada de percepción, y esa percepción genera una capacidad, digamos, olfativa en el caso de él. En otros es visual, en otros es auditiva, por lo cual está captando presencias, entidades que obviamente hay en el lugar. Él mismo lo describe bien. Ahora, no encuentro ninguna relación de eso con algo que tenga que ver con alguna fuerza oscura, negativa. Las iglesias, y hablo de las iglesias que pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, uh-huh, están muy bien hechas todas, sobre todo la que él señala, que tiene cierta antigüedad. Están todas hechas siguiendo una arquitectura que tiene que ver con la descarga de la energía negativa desarmonizante a tierra, la disolución de fuerzas oscuras. Por eso, aun cuando uno concurre a ciertas iglesias donde suele ir la gente con mucho dolor a pedir, mucha angustia, mucha ansiedad, sin embargo uno va a ese lugar, a esa iglesia, y siente una serenidad enorme. Estoy pensando en la iglesia de San Cayetano, por ejemplo. Bueno, un lugar donde la gente llega a hacer fila, cuadras de fila para pedir trabajo, ayuda. Uno tendría que entrar ahí, y si la iglesia no tuviera ciertas características esotéricas armonizadoras, uno tendría que sentir una angustia, una opresión. No, al contrario, te sentás unos minutos, sentís una serenidad, una plenitud, porque están hechas teniendo en cuenta estas cosas. 11-27-84-1073. Hoy te estamos explotando. Te quedás unos minutos más porque tengo más preguntas, Antonio. Pero sí, adelante, es viernes, mañana es sábado, así que adelante. Adelante. Buenas noches, soy Brenda de Tigre. Quería hacer una consulta al señor Laceras. Quería saber si me podría explicar qué sería lo que me estaría pasando a estas manifestaciones que tuve varias veces ya. Bueno, primeramente, hace muchos años que me viene pasando que escucho la voz de mi hijo.
que me llama, pero no hay nadie. E incluso cuando él está, tampoco es él quien me llama. Después le pasó a mi hija, en febrero de 2020, que me vio a mí cuando yo no estaba abajo. Yo tenía que cocinar, iba a hacer unas pizzas, algo rápido para dejar hecho, que teníamos que, a las 11 de la noche, teníamos que ir a la terminal de ómnibus a buscar a mi hijo, que volvía de Córdoba. Entonces le digo, voy al baño. Ella quedó abajo en el living y dice que me vio pasar del lavadero hacia la cocina y que entre medio paré y le dije, voy a hacer las pics. Ella escucha la puerta del baño que está arriba, y era yo que salía del baño, y se levantó y fue a la cocina y vio que yo no estaba, que no era yo la que había pasado. Subió corriendo, asustada, llorando. Y unos meses antes de que le pasara esto a ella, me pasó algo similar. Nosotros tenemos una casa, vivimos en una casa vieja, muy vieja, y arriba tenemos la escalera y una tapa que bajamos por la noche. Bueno, ya estaba puesta, ¿no? Pero hoy en día la cerramos porque mi marido es sonámbulo y se levanta y se va. Y estábamos durmiendo con mi marido y suena la alarma a las 6 de la mañana. Entonces yo lo despierto, él se va. En ese momento teníamos una gata que era chiquita, era así, tenía menos de 6 meses. Y cuando levantábamos esa tapa, ella subía y se ponía a hinchar por todos los cuartos y no dejaba dormir. Entonces cuando él baja, le digo, baja la tapa porque la gata va a hinchar, va a subir a hinchar. Él baja la tapa, se va, después vuelve a subir, lo veo, yo lo vi que subió cambiado ya, fue al baño y se volvió a ir. Y escuché la puerta de abajo, que cerró con llave y se fue, normal. Siento en la cama ya todo oscura, veo que estaba la tapa abierta y me levanto a bajarla. Abajo me vuelvo a acostar, siempre mirando para allá, para donde estaba la tapa, a la escalera, y no podía volver a dormir. Di vueltas en la cama hasta que voy a cerrar los ojos a ver si puedo dormir. Cierro los ojos y nada, al ratito abro los ojos y lo veo a él, que venía ya, estaba ya a la mitad de la cama, viniendo para donde estaba yo, pero estaba en ropa interior. Y le digo, ¿qué haces acá? Y me dice, me vengo a acostar un ratito con vos. Y se acuesta. Yo me corrí, él se acostó dándome la espalda. Yo, bueno, me acomodé, me tapé. Y caigo en que, ¿qué hacía acá sin la ropa puesta? Me doy vuelta, agarro el teléfono y miro la hora. Eran 6:20. Lo empujo y le digo, andate, Martín, ¿qué haces acá? Que vas a llegar tarde, son 6:20. Lo empujé, él se levantó sin decirme nada y se fue. Lo vi que se fue, levantó la tapa, se fue. Pero no era él, él ya se había ido. No caí en que no era él hasta horas después, a la mañana, cuando él llegó a casa, yo pensando, repensando todo lo que había pasado. No era él. Y quisiera saber a qué se debe, qué son. Si son buenos, son malos, si le están buscando algo. No sé. La verdad que no sé. ¿Qué historia, Antonio? Me quedé pensando porque digo, es un guión magnífico para una película. Sonámbulos. Uh-huh. Hombre que llega a la cama desvestido, pero no es el marido. Apariciones. Dicho, es tanta la información, uh-huh, que nos da nuestro oyente, que es imposible dar un diagnóstico de sobre qué nos está hablando. Pero el detalle de que haya dicho hay un sonámbulo, ese es un tema interesante, a ver de dónde surge ese sonambulismo. Ahí hay aspectos psicológicos que considerar, el resto intervienen los hijos, uh-huh, daría toda la impresión de una familia con sus capacidades parapsicológicas extrasensoriales muy, 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 muy en actividad. Ahora, ¿por qué les ha pasado eso? Hace el comentario que vive en una casa de cierta antigüedad, uh-huh, bueno, muy interesante, pero esto es para conversar en detalle, ir tomando nota, a ver cuándo comenzó, cómo comenzó, porque tiene, más allá de nuestras ironías, por lo menos las mías, sí, claro, tiene una cantidad de ribetes paranormales interesantísimos para estudiar. La última consulta de esta noche de viernes 25 de marzo de 2022, que llega al 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas noches. Esta es una consulta para el señor Antonio Laceras. Le quería comentar que yo hace más de 5 años me separé, lo cual cuando me enteré que mi expareja tenía otra pareja, estaba muy con mucha bronca, entonces busqué en internet conjuro o algo para separarlos, lo cual en un frasco puse una foto de ambos
con agua y aceite y dije unas palabras. Y eso lo enterré en el patio de mi casa, digamos. Después yo me arrepentí muchísimo de eso, digamos. No, era como que lo hice en el momento de bronca, pero después me arrepentí mucho. Y ya pasaron muchos años, en lo cual estoy totalmente sola, sin pareja, sin nada. Y quería saber si eso, o sea, volvió a mí o algo por el estilo. Y cómo puedo deshacerme de eso. Quería saber si me puede ayudar. Muchas gracias. Primero yo le quiero decir gracias por contarnos algo que puede ser vergonzante, ¿no? Y que abrió su corazón y ahora tiene esta situación, Antonio. Sí, y yo agradezco que nuestro oyente haya tenido la fortaleza para comentarlo, porque me sirve para responder a todos los oyentes, que quizás hay más de un oyente que ha hecho algo parecido. Mis alumnos saben que siempre les digo, nunca pacten con las fuerzas oscuras, porque todo se cobra y se paga acá. Es mejor tener serenidad, analizar bien lo que uno va a hacer, porque claro, lo fácil es saber cómo hago un daño. Acá nuestro oyente buscó una fórmula que encontró en internet. ¿Qué sabemos? Obviamente yo conozco de eso, pero ¿qué sabe cualquiera? ¿Cuáles pueden ser los efectos de eso? Otro va y concurre a alguien que dice, yo hago magia negra y entonces a este lo vamos a destruir, lo vamos a hacer sufrir. Bueno, vuelvo a insistir, todo se cobra y se paga acá. Entonces, el que hace mal, no tenga la menor duda que le van a devolver el doble o el triple de mal. A veces sobre la misma persona y otras veces sobre sus seres queridos. Hablo esto con consultantes míos que más de una vez me dicen, no, pero yo a ese desgraciado, a esa desgraciada la conozco, le va bárbaro. Sí, pero ¿qué pasó con su familia? Ah, no, sí, tiene razón, sí, tuvo tal problema. Ojo con esto. Entonces, primero y principal, lo primero que voy a subrayar tres veces, por más enojados, enojadas que estén frente a cualquier situación humana, primero la luz, el bien. Perfecto. Segundo, en el caso de nuestra oyente o cualquiera que esté en algo parecido, sí, efectivamente, esa soledad que está teniendo es producto del mal que hizo, que le volvió, y la ha aislado. Ahora, habrá que hacer un trabajo armonizador positivo sobre la persona, nuestra oyente, para sacarle todo eso y que pueda volver a tener una vida normal. En otros casos ocurren desgracias que ya no se pueden resolver. Pero vuelvo a decirles, no hagan pactos con la oscuridad, con el daño, con el mal, porque se vuelve en contra. Todo se cobra y se paga acá, y a veces, ojalá fuera siempre sobre el que lo hizo, a veces sobre los seres queridos, y el dolor es mucho mayor. Señoras y señores, en este super viernes, el maestro Antonio Laseras. Gracias por acompañarnos durante todo el programa. Antonio, te vuelvo a invitar. ¿Cómo hacen para seguirte? Bueno, a raíz de las preguntas que hemos tenido, voy a dar dos opciones. La primera, donde está todo lo que estamos haciendo, ahí entran en mi web www.antoniolaseras.com. En antoniolaseras.com entran arriba a la derecha todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo. El teléfono directo del instituto, mi email, todas las investigaciones que estamos haciendo, libros y cursos a distancia. Para los que hayan pasado alguna situación difícil, como nuestro oyente recién, demás, bueno, escriban directamente a mi WhatsApp, que yo les voy a decir de qué manera pueden resolver las situaciones negativas, desarmonizantes que estén atravesando. Mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. En mi instituto hay un equipo de especialistas que se ocupan en esto, así que estén tranquilos, todo tiene solución. 11 49 49 28 50, mi WhatsApp, escríbanme.
Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras. Este aplauso es para vos, Antonio. Te deseamos un super fin de semana y el martes volvemos en vivo. Claro que sí. Pleno, magnífico fin de semana y luminoso abrazo para todos. Un abrazo para vos también. El maestro Antonio Laceras en la noche del viernes de la Pop 101.5. Si te llaman de Ivope, de lunes a viernes, de 20 a 24, yo escucho Pop Radio 101.5. Ya lo sabés. De lunes a viernes, de 20 a 24, yo escucho Pop 101.5. Hay más historias. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Radio. Bueno, esta es mi historia cuando yo me mudé a mi casa actual. Hace 15 años aproximadamente. Yo tenía 7 u 8 años. Bueno, esa casa es una casa antigua que da un terreno baldío y un arroyo que actualmente es una avenida. Bueno, las primeras noches que yo intentaba dormir, del lado de la pared escuchaba llantos y golpes, lamentos, que no me dejaban dormir y me daban miedo. Yo le contaba a mi mamá y mi mamá no me creía. Hay una señora en el barrio que tiene 80 años más o menos, que vive ahí desde que nació. Le preguntamos con mi mamá, ya para sacarse la duda, y la señora nos dijo que ahí iba a llorar un hombre que tenía problemas psiquiátricos, que vivía solo con la madre, que siempre se peleaba con la madre e iba a llorar ahí. Bueno, dicen que la última vez que lo vieron, se escuchó como una detonación de un arma de fuego. El muchacho fue a llorar ahí y luego de eso se fue caminando por el arroyo y nunca más supieron de él. Cuando fue la policía al lugar, encontraron a la madre que estaba muerta. Y bueno, esa es mi historia. Estás en la Pop, escuchando a Héctor Rossi. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Julio. Julio, bienvenido, te escuchamos tu historia. Bueno, te cuento. No es más que nada, no es tanto una historia, sino es una anécdota. Uh-huh. Yo trabajaba hace muchos años en vigilancia, en 11, en Misiones 55, que actualmente, y en ese momento también era un sindicato, uh-huh, de la Unión Personal Civil de la Nación. Era una clínica, hace muchísimos años atrás, desconozco el nombre, pero es un lugar muy grande que cuenta con muchas oficinas, planta baja, primer piso, un anfiteatro grandísimo al fondo. Y bueno, era cuestión de seleccionar personal en ese momento porque nadie quería ir por todo lo que sucedía en ese lugar. De hecho, para corroborar, quien quiera corroborar por hoy, cuando pasa por el frente de esa dirección, va a haber una imagen de una virgen dentro. Esa la hicieron poner porque era imposible poder trabajar cuando llegaron al lugar, de tantas cosas que se escuchaban, puertas que se abrían. El personal de vigilancia y de limpieza era muy seleccionado también, muchas veces, porque no querían ir, porque no me preguntes cómo, pero te llamaban por tu nombre. Entonces, distintas voces, voces de hombres, voces de mujeres, pero mayormente siempre venían del primer piso y del subsuelo. El subsuelo estaba clausurado porque era la morgue del hospital en su momento, y el primer piso era oficinas, pero de ahí, más que nada, venían los llamados a las personas tanto de limpieza como de vigilancia. Entonces, ¿qué hizo un delegado sindical? Rompió la pared, hizo comprar una imagen de una virgen del Rosario muy grande, la hizo traer al lugar, la hizo bendecir por un sacerdote en la iglesia ahí de 11, pero bueno, tienen que reforzar la bendición cada tanto, porque bueno, se siguen escuchando, no tan fuerte como antes. Quizás llegaban las 12 o 1 de la mañana y se escuchaba como que había un acto en el anfiteatro al fondo, todo el mundo aplaudía y se escuchaban voces, el cual uno recorría, este me da todo apagado, obviamente, pero bueno, esa era mi anécdota. El lugar existe todavía, quizás hay gente que pasó por ese lugar y trabajó y está escuchando, para que le gusta tu programa, uh-huh, y puede dar fe de todo esto. Pero lo más trastornado de todo esto es cómo te llamaban por tu nombre. Es algo medio lógico, ¿no? Pero me pasó y bueno. Qué impresión, bueno, loco. Gracias por contarlo. Te mando un abrazo. No, por favor, otro para vos.
Gracias, gracias. Son los últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la República Argentina para hablar en vivo hoy o ya el lunes. Le escribís la palabra vivo al 11-27-84-1073. Hola Héctor, mi nombre es Sandra. Estamos con mi marido, somos de Resistencia Chaco. Trabajamos en Rosario y hace 2 semanas encontramos tu programa y nos enganchamos. Muy lindo, a mí me da miedo, pero escucho. Después sueño cosas. Te cuento una historia que me pasó cuando mi hijo tenía 2 años. Yo fui a trabajar cama adentro cuidando a una señora mayor que falleció. Al morir me regalaron una lámpara que vivía prendida en la habitación de la señora y cuando volví a mi casa la puse en la pieza de mi hermana. La lámpara la tenía prendida una noche mi hermana. Me pide luego que la apague, por favor. Esa noche me despierto a las 2 de la madrugada, porque siento que en mi brazo había algo, y sobre la cabeza de mi hijo había un negrito con ojos azules que encandilaban. Cuando me levanto, ese negrito, un nene, se fue y atravesó la puerta. Ahí encendí la lámpara y no lo volví a ver más. Esto me pasó en el año 2011. La radio está buenísima, gracias. Gracias a vos. Amigos y amigas, con estas historias, en este super viernes, 25 de marzo, salimos del clima paranormal. Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp, 11-2784-1073. La noche paranormal. Pisa, Héctor, llegamos a las 12. ¿Quién llegó a las 12? Héctor, llega a las 12, perrito. ¿Quién llegó a las 12 con nosotros? Hola, Héctor. Hola. Llegamos a las 12. Vamos, loquito. Paranormal. Sí, claro. Llegué a las 12, ahora no puedo dormir, tengo miedo, no puedo dormir, no puedo dormir. ¿Quién llegó a las 12 de la noche en este super viernes? 11-27-84-1073, audios o videos por WhatsApp. Héctor, yo llegué a las 12 de la noche con vos, 11-27-84-1073. Llegamos a las 12, Héctor, vamos. Paranormal. Paranormal. Aquí seguimos, otra noche más de otro día. Paranormal. Si te aguante llaman Solano. De Ivope, chau loco, aguante Solano. Si te llaman de Ivope o te mandan la encuesta por mail, tenés que responder que sí, que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás la Pop 101.5. Por favor, no te cuelgues, ayúdanos. Y ya, Héctor, llegamos a las 12. Héctor, sí, a las 12, tengo sueño. Vamos, loquillo. No importa. Saludo, guachín, saludo. Héctor, llegamos a las 12. Marcelo de Navarro, el camionero. Chao, Marcelito querido. Acordate que todos los programas, este programa y todos los programas, los colgamos en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Búscame en YouTube, Héctor Locutor, apretá el botón de suscripción y haces maratón de la noche paranormal. Ahora que se viene el finde lluvioso, podés hacer maratón de la noche paranormal. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Mi nombre es Edgar, pertenezco a un grupo de custodias. Estamos todas las noches prendidos a la radio. Qué bien, la loco. Quería felicitarte, el nuevo formato que estás tirando está mucho mejor. No tanto biribiri y más audios. Éxitos. Muy buena radio. Me gusta, loco, que les guste. Nos vamos. Gracias por todo. Chau, Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio. Chau, Iván Cano.